Amigos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto una vez más aquí, listos ya para la transmisión oficial del partido entre Cachorros. Futcar Cachorros de León recibe al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Listos ya los dos equipos, por supuesto, con sus respectivos capitanes. Por un lado aparece Javier González, capitán del equipo local, del equipo de Futcar Cachorros de León. Y del otro lado aparece con el número 62, Jorge Cabrera, el capitán del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un partido importantísimo, un partido que, bueno, va a dar mucho de qué hablar hoy en este sábado tarde calurosa. Y bueno, estamos ya listos aquí en el palco de transmisión. Por supuesto, les saluda su servidor Alexis Negrete, hoy acompañado también en producción del buen Luis Omar Morales. Y también en comentarios, Francisco Vizcaíno, jugador profesional de la tercera división del equipo de Cachorros. Hoy le toca estar de este lado y bueno, también estará acompañándonos. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, viendo aquí el partido, que va a ser un partido muy importante para Cachorros y para Zacatecas, ya que se va a decidir, como dicen, un partido de 6 puntos, ya que el que pierde este partido se va hasta el tercer lugar. Sí, efectivamente, donde vemos que son los 3 primeros lugares, tanto el equipo de Cachorros como el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y como el equipo de Atlético Leonés, que también viene ahí peleando los primeros puestos. Hoy es un partido decisivo, un partido en donde, bueno, estos dos equipos van a dar mucho de qué hablar y por supuesto van a darlo todo dentro del terreno de juego. Los árbitros ya los tenemos también, árbitros centrales listos para esta tarde. Vamos a leer quiénes son los árbitros. Bueno, el árbitro central es Saúl Ali Guzmán. El asistente número 1 es Salvador Campos, acompañado del asistente número 2, Valeria Muñoz. Lista la tripleta arbitral para esta tarde, tarde de sábado, en donde, bueno, un partido espectacular, un partido en el que nos depara el destino de cada uno de estos dos equipos. Equipos que, bueno, pelean los primeros lugares, ya lo comentábamos. Y bueno, también el equipo de Atlético Leonés, que también hoy tiene su encuentro ante el equipo de Pabellón, también estará peleando los primeros lugares. Hoy es un partido decisivo, faltan aún muchos encuentros dentro de la segunda vuelta, pero esto puede definir un poco más la zona de clasificación del grupo 12 de la Liga TDP aquí en la zona centro del país. Ya estamos listos. Listos aquí en el palco de transmisión, los árbitros centrales, por supuesto, checando cualquier cosa, checando los últimos detalles para poder dar el pitido inicial. Por supuesto, checar las últimas instancias en la banca, por supuesto, del equipo de Futcar Cachorros de León. Alcanzamos a ver muchos más hombres. ¿Qué es lo que presenta el equipo visitante? Los equipos listos dentro del terreno de juego. Tarde soleada, tarde calurosa aquí en el Instituto Oviedo, aquí en la zona norte de la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, listos ya para este gran encuentro. Encuentro, por supuesto, quedará mucho de qué hablar durante la semana. Yo lo reitero porque, bueno, este partido es tan esperado. Siempre hemos querido ver a estos dos equipos y qué mejor que sean los primeros lugares y que nos regalen un muy, muy buen espectáculo aquí a la gente, tanto que se da cita como a la gente que se conecta a través de las redes sociales, a través de la página de Futcar Cachorros de León, a través, por supuesto, de la página de Deporte Digital y también a través de la página de Cancha TV. Para todos ustedes que se conectan a través de redes sociales, ya estamos listos. El árbitro central checando las últimas instancias para poder llevar a cabo este gran partido. El árbitro central, Saúl Ali Guzmán, checando con sus asistentes cualquier cosa para tratar de llevar a cabo este gran encuentro. Qué bueno partido en donde los árbitros deben demostrar un buen carácter y, por supuesto, tener esa seguridad para llevar a cabo este tipo de encuentros, porque hoy se vive el fútbol al máximo nivel y en su máxima expresión. Francisco, te toca, bueno, formar parte del equipo de Cachorros, entrenar con ellos. Hoy, ¿qué se platicó en la semana? ¿Qué se jugó en la semana? ¿Qué se entrenó en la semana para llevar a cabo un partido de este nivel? No, pues, seguir entrenando como todas las semanas. Todos los partidos son importantes, pero pues este partido siempre se entrenó. Estuvimos practicando nuestras jugadas fabricadas por el profesor Raúl en la semana. Y pues nada, una semana de entrenamiento muy duro para nosotros como jugadores. ¿Qué palabras les dice el profesor Raúl ante un partido como este, en donde, bueno, deben de estar bastante bien concentrados? Entonces, ¿cuáles son las palabras principales que les dice el profesor antes del partido y, por supuesto, en los entrenamientos? Pues lo primero, y pues yo creo que la mayoría de profesores lo dicen, ni es jugar fácil, lo que todos los profesores comentan, y pues nos preparamos mentalmente para este tipo de partidos, jugar fácil y pues estar concentrados desde el lunes hasta el sábado, que es el partido.
Sí, perfectamente, totalmente de acuerdo con el buen Francisco Vizcaíno, que bueno, hoy está en comentarios aquí con nosotros en el palco de transmisión, jugador bueno profesional de tercera división aquí con el equipo de Cachorros, y hoy estará con los puntos, los apuntes finos de aquí del partido que tendremos hoy en esta tarde, en este sábado, para todos ustedes también a través de redes sociales y también la gente que se da cita aquí en el Instituto Oviedo. Saludar, por supuesto, a la gente que se conecta. Yo te invito a que a través de comentarios nos dejes un saludo, opinión, cualquier comentario que tengas acerca del partido. Aquí estaremos dándole lectura a tus comentarios conforme vaya avanzando el partido, tanto en la página de Cancha TV como en la página de Footcar Cachorros de León y también en la página de Deporte Digital. Para todos ustedes que están a través de las redes sociales. El árbitro, bueno, checando últimos instantes. Los de la banca, por supuesto, acomodándose en sus lugares. Los jugadores también calentando. Últimos calentamientos previos dentro de este encuentro. Checamos también cronómetros nosotros para poder estar al pie del cañón y llevarles lo mejor de lo mejor a través de estas tres páginas. Y que usted pueda vivir el fútbol con nosotros. Hoy le toca al buen Luis Omar Morales ser el único productor aquí en el Instituto Oviedo. Tengo que hacer camarógrafo y productor. Y bueno, en esta ocasión, a ver si alcanzamos también a que dé algún apunte fino durante el partido para que también usted escuche la voz de un profesional. De este momento arranca el partido. Arranca tocando el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas con ese uniforme representativo de ellos en color oro, completamente en color oro. Y así toca el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuando aparece Obed Dávila para tratar de hacer contacto con el esférico. Finalmente Javier González roba el esférico. Cuidado porque la presión es alta. Ahorita los ánimos en este inicio de partido posiblemente estén demasiado altos, pero el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas sigue tocando el esférico cuando toca precisamente Francisco Castillo el esférico. Pierde la pelota, alcanza a robar en tres cuartos de cancha. Trata de buscar a quién, trata de abrir la pelota. Finalmente el pase es cortado. Otra vez Javier González con el esférico tratando de salir de su zona. Un equipo de la UAS que trata de dominar el partido. Tres cuartos de cancha, alcanza a hacer el disparo. Arranca calientito ese partido, alcanza a hacer el disparo. ¿Quién aparece? Aparece precisamente Obed para hacer un fuerte disparo de pierna derecha y para tratar de quedarse con la posibilidad de hacer daño en la portería del equipo local. Cuando viene Carlos Fuentes en el saque de meta, trata de sacar a sus jugadores, saca a toda la gente de su zona para tratar de hacer un despeje bastante, bastante largo, buscando a quien aparece, trata de recibir Francisco Castillo. Finalmente Cristian Mayorga toca de primera, serie de toques, tratan de llegar hasta el otro extremo. Finalmente la pelota aparece, Óscar Arredondo para cortar el esférico y tratar de sacar la pelota de su zona. Otra vez el equipo de Cachorros tocando el esférico, aparece David León tocando la pelota para tratar de mandar un pase filtrado, encontrando a quien aparece de aquel lado. Número 28, José Navarrete, para tratar de hacer contacto con el esférico. Finalmente la pelota abandona el terreno de juego. Todavía no pasa el minuto de juego y bueno, ya estamos con esa intensidad, con ese buen fútbol que demuestran ambos equipos. Ninguno se guarda nada en esta situación y bueno, tratar de llevar a cabo este gran, gran encuentro. Falta balón parada pues, después del fuera de lugar. Alcanza a hacer el despeje. Finalmente, ¿quién aparece? Fabio Vargas para con el esférico. Abre por conjunto de la izquierda. Trata de encarar la marca. ¿Quién aparece? Miguel González para hacer la marca. Toca el equipo de la UAS. Alcanza a mandar el centro. Cuidado que se resbala. Aparece. ¿Quién? Aparecía Obed Dávila, que baja el esférico. Finalmente, la asistente número uno, Valeria Muñoz, alcanza a marcar la infracción. Y la pelota le pertenece al equipo de Cachorros. Un equipo de Cachorros que, bueno, parece ser que entra un poco desesperado, un poco desconcentrado para tocar el esférico, para agarrar la pelota, para tener, bueno, esa posesión de balón que le corresponde al equipo de Cachorros ya que está en su zona. Y bueno, le cuesta bastante trabajo tener esa salida porque un equipo de la UAS llegó prácticamente a apretar cualquier lugar, abrir perfectamente las bandas, y así lo está haciendo y así defiende también el equipo visitante, el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El despeje de Carlos Fuentes, buscando a quién, a Fernando Zúñiga. Antes el corte defensivo, toca la pelota Miguel González, ahí está el yoyo con el esférico, pisa la pelota, trata de buscar a quién, a Cristian Mayorga. Finalmente la pelota, ¿no? Abandona, ¿no?, el terreno de juego, finalmente, sí, ahí está. Tratando de sacar la pelota, el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuando aparece quien trataba de quedarse con la pelota, Dylan Santa Cruz, finalmente no, toca el esférico, el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tratan de sazar, de destacar el balón, aparece Obed Dávila, aparece el mano a mano, finalmente quien roba la pelota perfectamente, se atraviesa perfectamente quien, que parece que es José Navarrete el que se atraviesa, corta el esférico.
y se queda con el balón y trata de sacar una jugada bastante peligrosa. Empieza calientito el partido. Mi Francisco Vizcaíno, lo agarramos comiendo a Francisco Vizcaíno, que está aquí con nosotros. Empieza calentito el partido, empieza con esa emotividad, con esa intensidad. Y bueno, un equipo visitante que los viene a apretar prácticamente, ¿no? Sí, pues la verdad yo veo que la Universidad Autónoma de Zacatecas llegó muy bien a presionar a lo que se tendría que venir haciendo Cachorros de León, pero obviamente no nos vamos a dejar y vamos a sacar el resultado de este partido. Ahí está, perfectamente, totalmente de acuerdo con el comentario de Francisco, que bueno, también está en los apuntes finos y bueno, obviamente jugador profesional y conoce perfectamente a sus compañeros. Falta que marca Saúl Ali Guzmán en esta tarde de sábado aquí para todos ustedes desde el Instituto Oviedo. Desde el Instituto Oviedo aquí en la zona norte de la ciudad de León, Guanajuato. Saúl Ali Guzmán, el árbitro central de esta tarde. Y lo repito, acompañado del asistente número uno, Salvador Campos. Junto con el asistente número dos, Valeria Muñoz. Cuidado porque viene una oportunidad interesante para el equipo de Cachorros. Finalmente el arquero Santiago Flores se queda con el esférico, tratando de tener la salida. Sale jugando por conducto de la derecha. ¿Quién aparece? Aparece tocando el esférico este número 64, Benjamín Romo, el lateral derecho. Cuidado que viene la salida. Aparece Jorge Cabrera para hacer el cambio de juego. Interesante por conducto de la izquierda. Aquí aparece en cara a su rival. Finalmente el Yoyo trata de sacar la pelota a Miguel González, pero no lo consigue. Tres cuartos de cancha, toca el equipo de la UAS. Cuidado porque el mal pase ocasiona que llegue hasta las manos de Carlos Fuentes. Escapa, otra oportunidad para el equipo visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ha tenido prácticamente toda la posesión del partido, toda la posesión del balón, porque bueno, ha sabido presionar, ha sabido tener el esférico, y un equipo de Cachorros que no se puede quedar con ninguna oportunidad. Cuidado porque Carlos Fuentes saca el esférico, antes se marca el fuera de lugar, pero podía ser una posición interesante para el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que sigue intentando, no baja los brazos y sigue con esa presión cuando ya pasamos los 5 minutos de partido, y aún así el equipo visitante sigue presionando. Yo aprovecho rápidamente para saludar a nuestros amigos de Color Química, porque tienen lo mejor en productos para Rivera y RTE en Curtidora, y también saludar a la Escuela de Cachorros de León, Academia de Fútbol Cachorros de León, te espera martes y jueves en la cancha Chovis de la Colonia Florida. Más informes búscalos en redes sociales. Cuidado porque viene Rosendo con el esférico, pero antes aparecía Salvador Velázquez para tener esa oportunidad. Deja pasar la pelota, tenemos tiro de esquina importante. Aparecen los hombres de altura, 2, 4, 5 personas dentro del área. Cuidado que viene el centro, antes el arquero Santiago Flores alcanza a hacer el manotazo, saca la pelota de la zona. Finalmente el árbitro marca nuevamente el tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del equipo local, el equipo de Footcar Cachorros de León. Viene Cristian Mayorga para poner la pelota en juego. 2, 4, 6, 5 personas dentro del área y uno al rebote para tratar de hacer daño. Mientras tanto, en zona de medio campo, la marca precisa del equipo local. Viene el tiro de esquina, ahí está Cristian Mayorga encontrando a quien aparece el remate. Finalmente, no alcanza ese remate y aparece Javier González con el esférico tocando la pelota. Va a dejarla pasar para tratar de ganar el saque de manos a su favor. El equipo de Cachorros ahora sí en tres cuartos de cancha buscando oportunidad. ¿Quién viene para el saque de manos? Viene Salvador Velázquez para mandar el saque de manos, encontrando a quién. Pregunta quién se mueve, quién se desmarca. Finalmente, ¿quién aparece tocando el esférico? Apenas alcanzamos a ver porque hoy se da cita la afición, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Zacatecas con esas bandas representativas de su equipo. Cuidado porque viene la jugada interesante. Antes Fray Castillo mete la mano para sacar el esférico. Le habían ganado la posesión con el cuerpo. Aparecía Donovan García para quedarse con el esférico. Finalmente con el cuerpo desplaza al jugador y comete la mano el jugador número 5, Fray Castillo. Ahí está la entrega del balón. El buen Javier González, que ahí se peleaba, por supuesto. Los reclamos con la asistente número 2, Valeria Muñoz, para la devolución del balón. Viene el capitán Jorge Cabrera para mandar la pelota, para poner la pelota en juego. ¿Quién se mueve? ¿Quién se desmarca? ¿Qué podrá hacer el equipo visitante? Tocar el esférico en zona baja. Aparece el 58, Diego Campos, llegando hasta atrás con Santiago Flores, el arquero, tocando el esférico. El equipo del Aguas levantando la cara, por supuesto. Ambos jugadores en zona de ataque levantan los brazos para pedir el esférico. Finalmente, ¿quién aparece? Aparecía Fabio Vargas para recibir el esférico. Otra vez Fabio con la pelota, trata de tocar el esférico en cara a la marca de David León. Finalmente, el conjunto de Cachorros bien parado atrás en zona defensiva,
trata de quedarse con el esférico y por supuesto evitar que pase la posesión de la pelota. Ahí está, cambio de juego por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Viene Benjamín Romo tratando de tocar el esférico, desplaza al jugador, parece ser oportunidad interesante, la barrida perfectamente de José Navarrete, se barre en la última instancia, alcanza a sacar la pelota para que llegue a los dominios de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes que trata de salir jugando, ¿con quién? Aparece Frei Castillo para salir jugando, cuidado porque la presión interesante por parte del equipo visitante está demasiado intensa, cuidado porque así se calientan los ánimos, este partido está intenso, se vive la intensidad tanto dentro del terreno de juego como las algarabías que se escuchan aquí en las tribunas del Instituto Oviedo. Y aprovechar también para saludar a nuestros amigos de Euroquim, porque vas a encontrar lo mejor en productos para acabados en piel. Así búscalos en redes sociales como Euroquim. Y también si quieres jugar en la tercera división con el equipo de Cachorros de León, ingresa primero al equipo piloto, ya que son los Cachorros de León. Más informes en redes sociales. Viene la falta, balón parado, encontrando a quien aparece Rosendo Velázquez tratando de dejar la pelota. Finalmente, antes la marca defensiva precisa de Carlos Jiménez, tratando de sacar la pelota de su zona. Fernando Zúñiga con el esférico, toca con quién, José Navarrete toca el esférico, otra vez Fernando Zúñiga, zona de tres cuartos, aparece el cambio de juego, encontrando con Miguel González el yoyo, entrega para que venga Cristian Mayorga por conducto de la derecha, encara la marca, pase filtrado, encontrando a quién, a Miguel González, pero el pase va demasiado largo, se escapa, oportunidad interesante para el equipo de Cachorros, cuando son 10 minutos de partido, 10 minutos en donde la intensidad se vive a flor de piel. Y bueno, también aquí los ánimos y las algarabías dentro de la tribuna. Se siente, por supuesto, ese nerviosismo también aquí con la afición que se da cita aquí en el Instituto Oviedo de León. Cuando viene Santiago Flores con el saque de meta, cuidado que se equivoca, viene Miguel González ante Rosendo Velázquez, pelea perfectamente la pelota, Fernando Zúñiga con el esférico, toca con Javier González, el capitán, viene Chuyito con el capitán, cuidado que entre tres es difícil pasar, pero aparece Salvador Velázquez, recorta hacia el centro, va a ser el disparo, pasa por encima de la puerta que defiende Santiago Flores, se anima el equipo de Cachorros, oportunidad interesante, Francisco, oportunidad interesante que deja pasar el equipo de Cachorros, que necesita cuando ya pasamos de los 10 minutos el equipo de Cachorros y aún parece ser que no despiertan de su zona. No, pues la verdad yo siento que ya están un poco reviviendo, dirían, y pues vemos que ya están intentando más llegar al área con rival y pues meter gol, y pues oportunidades hay muchas y pocos goles, pero vamos a ver qué pasa en unos momentos más. Exactamente, ahí estaba por supuesto el comentario de Francisco, y totalmente de acuerdo, un equipo de Cachorros que debería intentar más, acercarse más y tratar de tener un poco más la pelota. Apenas llegamos al minuto 11, casi 12, y bueno, de esta forma el equipo de Cachorros trata de sacar el partido, ha sacado buenas oportunidades del rival, ha sacado pelotas en zona de peligro y se ha mantenido la portería aún en ceros cuando son ya los 12 minutos de partido aquí en el Instituto Oviedo de León, porque en el Instituto Oviedo tienen la innovación educativa, ya que solo aquí la puedes encontrar y por supuesto las instalaciones de primer nivel. Búscalos en redes sociales para más informes, o si no, acércate aquí en el plantel, porque también tiene la mejor innovación educativa. Cuidado que la Universidad Autónoma tiene esa oportunidad interesante. Finalmente, Carlos Fuentes se queda con el esférico, tratar de tener el despeje. ¿Quién encuentra? Viene quien, Rosendo Velázquez, para tratar de bajar el esférico. Peina la pelota, aparece Cristian antes, la barrida perfecta. Aparece Carlos Jiménez para barrerse, tirarse dentro del césped y fácilmente sacar la pelota de su zona. Ahora, de caso contrario, aparece el equipo de Cachorros tratando de intentar con esas oportunidades, con ese toque de balón, tratar de tocar fácilmente y despejar de esta forma el esférico para encontrar a gente en el ataque, como aparece quien, Fernando Zúñiga con el esférico, entrega para que venga quien, Cristian Mayorga. Cristian que trata de encarar la marca, tiene que retroceder. Tres cuartos de cancha, aparece Miguel González, el yoyo, manda el centro, aparece quien, la peinada de Rosendo antes. El corte defensivo, cuidado porque viene el capitán Javier González. Trata de pisar la pelota, tres cuartos de cancha, se vuelven locos dentro del terreno de juego. La intensidad está a flor de piel y por supuesto el nerviosismo se les nota a los jugadores que están hoy disputando este encuentro, tocando el esférico del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Antes el árbitro central, Saúl Ali Guzmán, marca la falta. Y bueno, saludar por supuesto a toda la gente que se conecta a través de redes sociales, a través de la página de Deporte Digital, saludar por supuesto
a todos nuestros amigos, a Carlos Fuentes, saludos. Vamos, cachorros, a salir a ganar con mentalidad de triunfo. Vamos, hay portero. Moradiño, saludos a Lolis González, saludos Carlos Fuentes, Erika Quesada, vamos, cachorros, con toda la actitud. Saludos a Cristi Frama. Saludos, Dylan Santa Cruz, te amo. Saludos desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde Río Grande, Zacatecas. Saludar, por supuesto, también a Fuensanta Castañeda. Vamos, Guas. Mucha gente apoyando al equipo visitante, siguiendo la transmisión. Raúl Pérez, vamos, Paolo Pérez. Saludos a toda la gente que se conecta a través de la página de Deporte Digital, a través de la página también de Cancha TV. En un momento leemos comentarios de, también de la página de Cachorros. Cuidado, porque viene la Universidad Autónoma de Zacatecas con esa posición de pelota. Finalmente el corte defensivo del capitán Javier González, sacando la pelota de su zona. Viene quien, aparece Rosendo Velázquez con su corpulencia, tratando de quedarse con el esférico. Recibe de espaldas, trata de darse la vuelta, toca perfectamente con Salvador Velázquez. Aparece el capitán Javier González, quien aparece. Finalmente el pase descompuesto, trata de llegar hasta los pies de Santiago Flores, que saca el esférico de su zona y ganan de esta forma el saque de manos el equipo local, el equipo de Cachorros de León. Saludar a toda la gente que se conecta. En unos momentos más seguimos leyendo algunos de sus comentarios, de todos ustedes, tocando el esférico. Ahora aparece quien, Francisco Castillo, entrega para que venga la pelota. ¿Quién? Miguel González, el Yoyo, tocando con David León. David León en zona defensiva con Fray Castillo, defiende perfectamente, toca el esférico el equipo de Cachorros de León. Apenas tocando el esférico, tratando de salir de su zona con esa tranquilidad. Carlos Fuentes aparece para mandar el pase, buscando a Rosendo Velázquez. No, antes el corte defensivo por parte del equipo visitante, preciso para quedarse con el esférico. Serie de rebotes dentro del medio campo. ¿Quién se queda con la pelota? Aparece Fernando Zúñiga para tratar de quedarse con ella. Lo consiguen por conducto de la izquierda. Recibe de espaldas, pero antes el empujón perfectamente. El árbitro central, Saúl Ali Guzmán, marca la falta a favor del equipo local, el equipo de Footcar Cachorros de León. Oportunidad interesante que manda Raúl Martínez para esta situación. Se le caracteriza por, bueno, esas buenas jugadas a balón parado, por táctica fija. Y aparece así, así juega el equipo de Cachorros de León. Cuando viene el centro, aparecía el centro, finalmente pide mano el jugador Salvador Velázquez desde esta perspectiva. Me gustaría ver la repetición, señor productor, porque en esta ocasión parece ser que sí había mano en la barrida. La gente pedía mano, pero no, ahí está, checamos la repetición y no había mano, tiene pegada la mano al cuerpo. Y de esta forma el árbitro central, Saúl Ali Guzmán, indica únicamente el tiro de esquina. Cuando viene quien, Javier González, pase demasiado largo, cuidado porque viene oportunidad interesante. Aparece quien, Fernando Zúñiga, pero antes la bandera levantada, por supuesto, por el asistente número uno, Salvador Campos. Hoy esta tripleta arbitral, bueno, dirigidos por Saúl Ali Guzmán, el árbitro central, acompañado de asistente número uno, Salvador Campos, y la asistente número dos, Valeria Muñoz, que nos visitan a la ciudad de León, Guanajuato. Rosendo Velázquez con el esférico, peina la pelota, va antes. Parecía ser que corría Fernando Zúñiga, y de esta forma la pelota llega a los dominios de Santiago Flores, que ya toca el esférico rápidamente con la zona de la central. Trata de hacer el cambio de juego. Aparece quien antes, el corte defensivo por parte del equipo de Cachorros. Aparecía José Navarrete para cortar el esférico, pero otra vez aparece ahora el equipo visitante. Jorge Cabrera, el cambio de juego. Cuidado que se equivoca. Aparecía Cristian Mayorga para tratar de dejar el esférico. Se equivoca y otra vez el equipo visitante con esa oportunidad. La pelota no llega a nadie. Tiene los dominios del balón Carlos Fuentes, el arquero titular por parte del equipo local, el equipo de Footcar Cachorros de León. Tocando el esférico, aparece Fray Castillo con esa conducción, con esa velocidad, dejando la marca. Toca para que venga quien, aparecía el pase filtrado, pero se equivoca y la pelota otra vez llega a los dominios del equipo de Cachorros de León. Ahora parece ser que se voltean los papeles cuando apareció un equipo visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas con ese dominio de los primeros 10 minutos. Ahora aparece el equipo de Cachorros con esas oportunidades interesantes. El cambio de juego demasiado largo por parte de Francisco Castillo. Se equivoca y bueno, de esta forma le regala el saque de manos a favor del equipo visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aprovecho rápidamente para saludar a nuestros amigos de Taninos y Más, porque tienen lo mejor en productos químicos para la industria curtidora. Búscalos en redes sociales.
y también Stovek, que es la ropa deportiva. Los puedes visitar en Acapulco 222, Colonia El Cuecillo, o búscalos en Facebook como Stovek, porque Stovek muestra lo mejor de ti. La pelota que llega otra vez hasta el arquero Carlos Fuentes. Se queda con el esférico, toca con David León. David que levanta la cara, trata de conducir el esférico. Finalmente despeja la pelota para que venga quien. Fernando Zúñiga con la pelota, toca de primera, pero se equivoca. Entrega para que venga Benjamín Romo para tener la posesión de la pelota. Finalmente Santiago Flores cortando el esférico. Se marca, por supuesto, la mano ahí en tres, zona de tres cuartos de cancha. Saúl Ali Guzmán atento a la jugada y, por supuesto, atento a sus asistentes, porque tratan de tener esa comunicación interesante que deben de tener los árbitros, esa tripleta arbitral que, bueno, precisamente deben estar bastante bien concentrados. Cristian Mayorga con el esférico, manda el centro. ¿Quién aparece antes? El corte defensivo. Llega la pelota hasta los dominios de David León, que manda este disparo demasiado lejos de la portería que defiende Santiago Flores. Cuando ya son 18, 19 minutos ya de partido, el partido se vuelve intenso, se vuelve emocionante. A estas instancias el marcador aún no se mueve, estamos 0-0. Y de esta forma se escuchan, por supuesto, las algarabías del director técnico Raúl Martínez y también por parte del equipo visitante Asael Fraire, el director técnico por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí está David León con el esférico, toca para que venga el despeje de Carlos Fuentes, encontrando a quién. ¿Quién puede bajar el esférico? Aparece Rosendo Velázquez, toca la pelota, aparece quién, Fernando Zúñiga, antes se marca la bandera, parecía ser oportunidad interesante. Parecía ser que el que estaba en fuera de lugar era Cristian Mayorga. Nos da la perspectiva de que parece ser que el que está en fuera de lugar es Cristian Mayorga, pero le toca la pelota a Fernando Zúñiga. Fernando no estaba en fuera de lugar, estaba en fuera de lugar el buen Cristian Mayorga. Ahí, jugada interesante, bueno, difícil estar atento, porque bueno, también nosotros nos vamos con la finta de que va a pasar la pelota a Cristian Mayorga. Finalmente decide pasársela a Fernando, que era el que estaba en buena posición, y de esta forma, bueno, el árbitro central junto con su asistente número uno, Salvador Campos, marcan el fuera de lugar en una oportunidad interesante que tenía el equipo local de Footcar Cachorros de León. Viene el saque de manos, quien aparece para recibir la pelota, le entregan para el equipo rival, pisa la pelota perfectamente, quien ahí está, por supuesto, también nuestro señor productor con esa repetición, marcando efectivamente que sí, estaba en posición adelantada el buen Fernando Zúñiga, por un pelito estaba adelantado, pero el árbitro ahí perfectamente bien marcado. Viene Obed Dávila para mandar el centro, finalmente Carlos Fuentes se queda con el esférico, Javier González, Chuyito con la pelota, el capitán que sale entre dos jugadores, conduce bien la pelota, toca el esférico, finalmente la rebota en la humanidad del buen Diego Campos. Viene el cambio de juego, pase filtrado, aparece quien, Obed Dávila, trata de meterse hasta la olla, viene el pase. Cuidado, porque dudamos aquí en la tribuna. Se escuchan las algarabías. Parecía ser que la pelota estaba dentro, cuando aparecía, por supuesto, Obed Dávila para conducir la pelota. Trataba de tener esa oportunidad interesante. Finalmente la pelota no alcanza a ser bien rematada y se escapa la oportunidad. Oportunidad interesante. Me gustaría, después de esta jugada, ver ahí la repetición, porque bueno, parece ser que la jugada, el balón está en zona peligrosa. La gente, por supuesto, las algarabías, tanto la gente de la Universidad Autónoma de Zacatecas como la gente del equipo local. Una jugada bastante apretada, señor productor, en donde prácticamente el equipo, ahí está ya jugando la pelota, aparece por conducto de la derecha el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Viene el capitán Jorge Cabrera para mandar la pelota, aparece Cristian Mayorga para tratar de sacar el esférico, finalmente la rebota. Ahí está, checando la repetición, bueno, no entra la pelota, era lo que reclamaban los jugadores y la afición aquí que se da cita en el Instituto Viedo. Y bueno, una jugada bastante apretada, nos emocionamos. Ahí está la repetición para alcanzar a ver la jugada. Finalmente sí, aparece Dávila para tratar de mandar el centro. Ahí está el remate preciso, bueno, un remate bastante descompuesto, y Carlos Fuentes alcanza a sacar la pelota con esa barrida. Y a David León aparece para sacar la pelota de la zona. Ya está en la repetición. Y bueno, todo esto, la calidad y la magia que tiene el equipo de producción de Deporte Digital. Búscalos en redes sociales como DXT Digital, Deporte Digital, porque tienen lo mejor, las mejores transmisiones a nivel centro del país. Cuando viene Carlos Fuentes,
con el saque de meta para tratar de poner la pelota en juego. ¿Quién aparece? Aparece Fernando Zúñiga para peinar el esférico. Tratar de recibir el equipo de Cachorros en esa zona es bastante difícil. Toca el equipo visitante. Aparece quién. Donovan García tratar de mandar el centro. Aparece ahora Fabio Vargas. Cuidado porque se pelea fuerte con Fray Castillo. Se pelea duro dentro de esa zona. El partido está calientito. Los ánimos en la tribuna se viven a flor de piel. Y las algarabías se escuchan. Hasta acá, hasta donde estamos nosotros. En el centro de la cancha. Fray Castillo tiene la pelota para tratar de salir jugando. Toca el esférico con Carlos Fuentes. Finalmente la presión del equipo de la Universidad Autónoma es baja en esa zona y tratan de dejar salir jugando a Carlos Fuentes, que con este despeje trata de buscar compañero dentro de zona de ataque. Finalmente no, se equivoca el equipo visitante con el esférico. Trata de tocar la pelota, se equivoca. Viene el 3 contra 1, aparece Rosendo Velázquez. Conduce la pelota, hace el disparo. ¡Santiago Flores! Santiago Flores se arrodilla, se queda con el esférico. Oportunidad desperdiciada para el equipo de Cachorros. El equipo de Cachorros tenía esa oportunidad interesante en donde Rosendo Velázquez conduce prácticamente solo la pelota, hace el disparo de pierna derecha y se escapa. Bueno, ya lo mencionamos otra vez, se escapa la oportunidad para el equipo de Cachorros de León. ¿Cómo viste la jugada, Santiago Francisco Vizcaíno? Perdón. La jugada interesante con oportunidad interesante para el equipo local, ¿no? No, nada, yo sentí que Chendo debería haber dado el pase hacia Mayorga para poder tener una oportunidad de gol más clara que la que hizo él. Cuidado porque viene oportunidad interesante. ¡Golazo, golazo, golazo! Aparece el equipo visitante a los 24 minutos de partido. Esto le está ganando el equipo visitante, el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Parece ser que es Fabio Vargas, el número 85, el que dispara a puerta, viendo la repetición precisamente de esta gran jugada del gol. Aquí lo está viendo usted en pantalla. Trata de pisar la pelota, sí, es el número 85 el que pisa la pelota. Se quita la marca encima y hace el disparo cruzado de pierna derecha. Alcanza a rozar el poste derecho de Carlos Fuentes. Y de esta forma el equipo visitante ya se pone arriba en el marcador con ese disparo bastante, bastante bien cruzado por parte del número 85, Fabio Vargas, el autor del primer gol. Y por supuesto que nos llena de emociones aquí en el palco de transmisiones y por supuesto en la zona de tribunas. Santiago Flores con el esférico tratando de sacar la pelota de su zona cuando rebasamos el minuto 25, casi 26 de este primer tiempo. El partido se encuentra 1-0 y esto todavía da para más. Cuidado porque marca la falta el árbitro central, Saúl Ali Guzmán. Marca la falta, bueno, el golpe precisamente que comete el equipo de Cachorros hacia el equipo visitante de la UAS, Universidad Autónoma de Zacatecas. Y de esta forma marcando la falta a favor del equipo visitante. Con esa tranquilidad alcanza a retomar el partido el director técnico, bueno, Raúl Martínez, el director técnico de Cachorros. Se le ve tranquilo, se le ve un poco desesperado con esas algarabías que siempre lo conocemos. Pero bueno, esperando por supuesto cuál será la respuesta de su equipo, que en esta ocasión, bueno, siendo local, tratando de tener la mejor algarabía dentro del terreno de juego. Que viene el saque de manos a favor por parte, ¿no? Viene falta a balón parada por parte del equipo de Cachorros de León. ¿Quién viene? Fray Castillo para mandar la pelota. ¿Quién encuentra? Encuentra hombre desmarcado. Aparece Francisco Castillo. Cuidado que el cuerpo no le funciona tanto para tratar de meterlo. En esta ocasión, Javier González se queda con el esférico, entrega con Cristian Mayorga, entre tres sale de la marca, Chendo aparece para recibir la pelota, abre por conducto de la izquierda con Salvador Velázquez, aparece la respuesta por parte del equipo de Cachorros, el disparo a puerta por parte de Salvador Velázquez, entrega la pelota y viene Santiago Flores para quedarse con el esférico, tocando el equipo visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Otra vez Santiago Flores con la pelota, entrega para que venga Carlos Jiménez con la salida, quien encuentra desmarcado, aparece el pase filtrado, finalmente Fray Castillo corta el esférico y el capitán Javier González se queda con la pelota con esa seguridad, con esa tranquilidad que caracteriza al buen Chollito Jesús Javier González. Hoy el capitán de este equipo representativo
de la ciudad de León, Guanajuato. El pase filtrado encontrado aquí en a Salvador Castillo. Antes aparece el corte defensivo por parte de Carlos Jiménez. Finalmente la pelota abandona el terreno de juego y tenemos saque de manos a favor del equipo visitante. A todo esto se fueron 27 minutos, casi 28 minutos de este primer tiempo. Un partido en el que, bueno, prácticamente ha estado de un lado para otro. Nos ha llenado de emociones y nos ha llenado de oportunidades interesantes y vitales para cualquiera de los ambos equipos. Cuidado porque viene, aparece el conjunto visitante, viene Obed Dávila para tratar de tener el disparo. Aparece Carlos Fuentes. El contragolpe por parte de Obed Dávila alcanza a hacer el disparo. Manda la pelota a las manos de Carlos Fuentes. Después pega en el travesaño. Esta jugada fue importante para el arquero Carlos Fuentes, que saca la pelota de su zona, manda la pelota a tiro de esquina y de esta forma gana la posesión de la pelota el equipo visitante con ese tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del equipo visitante cuando aparecen 2, 4, 5 personas dentro del área. 5 personas y uno al rebote. Bueno, ya se está acercando un poquito más al rebote. Veamos qué jugada puede planear el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y el árbitro pita. Hacen movimientos dentro del área. Viene el remate por parte del equipo visitante. Se escapa la oportunidad. Pasa por encima de la portería. Habrá que revisar ahí zonas importantes el equipo de Cachorros, porque están dejando pasar oportunidades. Están abriendo mucho sus espacios. Tratan de jugar al pase filtrado. Y parece ser que eso no les ha ido funcionando bastante, bastante bien. Tocando el esférico. Otra vez aparece Cachorros. Trata de quedarse con el esférico. Fray Castillo rebota la pelota. Salvador Castillo trata también de sacar el esférico de su zona. Finalmente la pelota llega a los pies de Óscar Arredondo, que trata de retroceder con Santiago Flores, el arquero, que de primera intención saca el esférico hasta la zona de medio campo. Miguel González con el esférico, corta el esférico, aparece Jorge Cabrera, el capitán de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tocando en zona baja, tratan de adelantar línea, sigue tocando el equipo de la UAS, no se desespera, lo van ganando, saben que van ganando y quieren más de todos modos. Ahí está tocando el esférico, cuidado porque aparecía Óscar Arredondo con esa equivocación. La presión absoluta por parte de Chendo obliga a que entregue la pelota el rival. Cuando aparece Fernando Zúñiga, conduce la pelota, viene el pase filtrado, aparece Salvador Castillo, ahora aparece Cristian ante la barrida precisa por parte de Carlos Jiménez. Se barre la última instancia, alcanza por supuesto a tener esa barrida importante. Antes el árbitro central Saúl Ali Guzmán se acerca por supuesto con Salvador Campos, su asistente número uno, para dar alguna indicación. Así lo indica, tiro de esquina para el equipo visitante. Aparece el equipo local con ese tiro de esquina, perdón, el equipo de Futgar Cachorros de León. Vienen cuántos, 5 hombres al ataque y uno al rebote. Viene el centro de primera intención, cuidado porque peina precisamente la pelota. Y de esta forma ganan otra vez el tiro de esquina. Oportunidad interesante para el equipo de Cachorros, que se viene con esos tiros de esquina. Y bueno, tiros de esquina bastante bien preparados por el director técnico Raúl Martínez, que juega muy bien a balón parado. Allá a la distancia alcanzamos a ver al arquero Santiago Flores. Porque bueno, de esa forma aparece derribado en el césped y es lo que está revisando el árbitro central, Saúl Ali Guzmán. José Velázquez, el buen Bobby, saludos mi Alex de parte de los Guangos TV del Cuecillo, excelente transmisión, muchas gracias mi Bobby, saludos. Es la gente que se conecta a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Cancha TV. Estamos 73 personas conectadas, saludar a toda la gente que se conecta a través de la página de Cancha TV y recuerden apoyar el proyecto del buen Alex Negrete. Aquí lo estamos leyendo en comentarios. Yo te invito a que escribas comentarios en la página de Cancha TV, en la página de Deporte Digital y también en la página de Cachorros. En unos momentos más revisamos la página de Cachorros para leer todos sus comentarios, saludos, opiniones que tengan acerca del partido y por supuesto cualquier cosa aquí estaremos leyendo. Mientras avanza el partido, viene el centro por parte del equipo de Cachorros. Demasiado pasado aparecía Cristian Mayorga para quedarse con el esférico. Como es costumbre de Cristian Mayorga, haciendo codazos, metiendo manotazos. Ya lo hemos visto en algunos otros partidos. Y ganándose así las tarjetas amarillas bastante fácil. El jugador número 11 por parte del equipo local. El jugador Cristian Mayorga, que bueno, es muy conocido por meter bastante las manos. Por jugar mucho con las manos. Era lo que nos comentaba también el director técnico Raúl Martínez. Que bueno, sí, Cristian Mayorga pierde la cabeza en algunos momentos y de esta forma, bueno, se gana la tarjeta amarilla el jugador Cristian Mayorga. Ahí está. El árbitro central, Saúl Ali Guzmán, checando los últimos detalles para tratar de reanudar
el partido. Y viene, por supuesto, Carlos Jiménez para poner la pelota en juego. Ya está, cuando son 32 minutos de partido, casi al 33, y esto se está poniendo cada vez más intenso. Vemos a la distancia que el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas se levantan a calentar tranquilos, no a full, pero sí tranquilos, para tratar de empezar a recibir cierto calentamiento y mover sus piezas el director técnico Asael Fraire. Tocando el esférico, sale el conjunto visitante, aparece el cambio de juego. Óscar Arredondo encuentra a quien, hombre desmarcado por conjunto de la izquierda, tratan de regresar la pelota. Ahora aparece el capitán Jorge Cabrera tocando el esférico, con quien aparece Diego Campos. Otra vez Jorge Cabrera de primera intención, entregando a quien, aparece Obed Dávila, trata de tener la posesión de la pelota. Cuidado porque puede ser oportunidad interesante. Otra vez aparece Diego Campos, entregado para Cabrera. Cabrera el capitán, que trata de mandar la pelota por un costado. Ahora aparece quien, Jorge, conducto de la izquierda, tratando de encarar la marca. Finalmente alcanza a retroceder el equipo de Cachorros y de esta forma roban el esférico. Cristian Mayorga con la pelota, trata de tocar el esférico. Finalmente el pase filtrado, aparece quien, Salvador, aparece el centro. ¿Quién aparece? No aparece nadie. Finalmente alcanza a rescatar la pelota Salvador Velázquez. El que mandó el centro fue Francisco Castillo, me estaba confundiendo, pero ahí aparece Salvador Velázquez tratando de hacer el pase filtrado, se equivoca y regala la pelota para que venga el saque de meta a favor del equipo visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuando son 34 minutos, mi buen Francisco, ¿cuál es tu perspectiva, tu análisis de estos 30 minutos? ¿Cómo ves a los dos equipos? ¿Cómo ves al equipo visitante? ¿Cómo ves a tu equipo local? ¿Qué le hace falta y qué esperas tú que sea la respuesta para el equipo que va perdiendo en esta ocasión? Pues yo siento que la universidad está jugando muy bien, pero siento que Cachorros debería darle más calma al partido, ya que están muy nerviosos, muy precipitados de ir hacia enfrente. Yo siento que deberían tocar más, lo que sabemos hacer, tocar, mover. Y pues nada, eso nos ayudaría demasiado para sacar el resultado de este partido. Sí, efectivamente, y totalmente de acuerdo con el buen Francisco Vizcaíno, jugador profesional de tercera división, que está hoy en los apuntes finos, aquí acompañándonos en la transmisión, conjunto con su servidor Alexis Negrete. Y por supuesto también los invitamos a que formen parte también de la transmisión del equipo de Atlético Leonés contra el equipo de Pabellón FC, que también está el buen Alan Negrete en la voz oficial de la narración. Ahí estará por supuesto también el buen Alan Negrete en la transmisión oficial. Mientras tanto, el equipo visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas alcanza a hacer el recorte hacia el centro. Finalmente la pelota llega a las manos de Carlos Fuentes, que entrega la pelota. Cuidado con David León, se equivoca. Bien, otra vez, por supuesto, el equipo de la UAS. Dentro del área aparece quien, el disparo que llega hasta las manos de seguridad de Carlos Fuentes. Únicamente se arrodilla, se queda con el esférico y le da esa calma necesaria. Se escucha, por supuesto, el grito de Raúl Martínez, que grita calma a sus jugadores, porque están un poco desesperados, tratan de salir jugando demasiado rápido porque tienen esa desesperación de ir cayendo en el marcador. Tocando el esférico, otra vez el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, entrega para que venga quien, se equivoca, finalmente roba el esférico Francisco Castillo, entrega para Miguel González, Miguel entrega para que venga quien, Rosendo, el buen Chendito con el esférico, toca de primera con el buen Cristian Mayorga, otra vez Rosendo, cuidado que viene el pase. Alcanza a mandar el centro, alcanza a mandar el pase filtrado. Antes la defensa un poco más atenta. Aparecía Óscar Arredondo para cortar la trayectoria del esférico. Otra vez la oportunidad para el equipo de Cachorros. ¿Quién aparece en el saque de manos? Miguel González. Cuidado porque aparece penal. ¡Penal! ¡Claro que sí! El empujón clarísimo. Alcanzamos a ver aquí que aparece Óscar Arredondo para hacer el empujón hacia la espalda, en la mera horquilla, en la mera casi salida, en la mera punta del área grande. Alcanza a hacer, por supuesto, el empujón. Y bueno, de esa forma, el árbitro central, Saúl Ali Guzmán, marca precisamente la pena máxima. Y de esta forma se viene la oportunidad interesante, oportunidad que no debe desperdiciar el equipo. El equipo local de Footcar Cachorros de León, quien se perfila, parece ser David León, número 3 por parte del equipo de Cachorros. Aparece David León de pierna derecha, se va a perfilar. Es de frente, está Santiago Flores. Ahí está Santiago Flores. Bueno, parece se ve de baja estatura, pero también muy buen arquero por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mano a mano. Aquí se define si se viene el empate
O se mantiene el marcador en 1-0. David León mirando fijamente el esférico. Saúl Ali Guzmán dando las últimas indicaciones. A todo esto se fueron 37 minutos. No pierdan de vista la pelota. No pierdan de vista a David León porque tiene la oportunidad. Viene para hacer el disparo de pierna derecha. Ataja perfectamente bien la pelota. Recuesta sobre su lado izquierdo. Santiago Flores se viste de gala, Santiago Flores se viste de frac, saca la pelota de su zona, alcanza a hacer un segundo empujón de balón, corta el esférico y de esta forma parece ser aún así el héroe del partido rescatando a su equipo. Cuando aparecía el error por supuesto de Óscar Arredondo, aparece Santiago Flores para tratar de sacar la pelota y lo consigue de esa forma. ¡Qué maravillosa postal nos regala el equipo visitante! El arquero Santiago Flores nos regala una postal increíble de esa tajada, atajando el penal, por supuesto que falla el jugador central David León, que bueno, se le nota pensativo, se le nota un poco desesperado al director técnico Raúl Martínez. Lo veíamos primero con esa tranquilidad y ahora con siempre con su mano en la boca, limpiándose el sudor. Ese momento es cuando vemos al director técnico Raúl Martínez con esa desesperación y bueno, por supuesto con esa forma interesante él de mantener ese partido a flor de piel y tratar de mantener su buen carácter que lo caracteriza al buen Raúl Martínez. Saludos a la gente que se conecta a través de la página de Footcar Cachorros de León. Saludos, afición de ambos equipos, compartiendo con gusto la transmisión de Deporte Digital. Fútbol de Tercera MX, saludar. Muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión. Y también, por supuesto, también a la afición que se da cita de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Viene el pase filtrado. ¿Quién aparece? Obed Dávila alcanza a sacar la pelota de su zona. La rescata para que sea saque de manos. Finalmente consigue el saque de manos a favor del equipo de Cachorros. Oportunidad que se venía para Obed Dávila. Finalmente la pelota alcanza a ser adelantada. Ahí está. Cuidado que desplazan al jugador. El árbitro central, Saúl Ali Guzmán, dice que no hay nada. Tiene el saque de manos ahora el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Quién viene? Aparece número 58, Diego Campos, para mandar la pelota. Para poner la pelota en circulación. ¿Quién se desmarca? Antes el corte defensivo por parte de Frei Castillo. Viene Javier González con la pelota. Entrega en pase filtrado para que venga quien. Cristian Mayorga. Demasiado largo el pase. Abandona el terreno de juego. Y otra vez saque de manos desde el otro extremo de la cancha. Aprovecha rápido para saludar a nuestros amigos de Color Química, porque tienen lo mejor en productos para Rivera. RTE en curtidora. Búscalos en redes sociales como Color Química. Y por supuesto, te llevarás la mejor impresión al trabajar con ellos. También saludar a la Academia de Fútbol Cachorros de León, ya que te espera martes y jueves en la cancha Chovis, en la colonia Florida. Más informes en la página oficial de Footcar Cachorros de León, para que formes de este gran equipo representativo de la ciudad de León, Guanajuato. También último, saluda a Curtidos Muñoz, porque tienen para ti la más extensa variedad, calidad y precio. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue. Y ya saben que es nuestra carta de presentación. Cuidado porque aplican el fuera de lugar. Y antes aparece Carlos Fuertes para quedarse con la pelota y tener ese saque rápidamente. Encontrar aquí en hombre desmarcado. Aparece Miguel González, el yoyo. Cambio de juego. Aparece demasiado rápido el cambio de juego. Aparece el cambio de juego. Finalmente Fernando Zúñiga le queda demasiado largo la pelota. Abandona el terreno de juego. Y esto se mantiene 1-0. Cuando estamos llegando al minuto 41 de este primer tiempo, estamos en la recta final, se acerca el desenlace. Finalmente aparece jugador tendido dentro del terreno de juego. El árbitro, por supuesto, detiene su cronómetro porque esto debe de ser detenido y, por supuesto, deben de revisar la situación de los jugadores. Interesante, en esta ocasión, bueno, no hicieron ese parado de juego, siempre se hace un parón al minuto 25, si mal no recuerdo. En esta ocasión no se hace el parón de juego para la hidratación. Se corre el tiempo normal, cosa que, bueno, en estas instancias, en una cancha de paso sintético, con un calor extenso como el que hace aquí en la ciudad de León, Guanajuato, bueno, de esa forma sería conveniente hidratar a los jugadores en esa situación. Y en este caso, bueno, ya estamos llegando al final del partido y no se hizo ninguna hidratación por parte de los árbitros centrales, cosa que, bueno,
es permitible, ya que en algunos partidos anteriores lo hemos visto y les ha funcionado a ambos escuadras. La barrida por parte del equipo de la UAS, saca la pelota de su zona, saca la pelota de zona defensiva, aparece quien, Fray Castillo, para tratar de cortar el esférico de cabeza, entrega para que venga el arquero Carlos Fuentes, entrega la pelota para que venga otra vez Fray Castillo con la salida, levanta la cara, quien encuentra a Fernando Zúñiga, recibe de espaldas, cuidado porque se equivoca, trata de sacar la pelota, aparece Javier González para quitarle la pelota, quien a este número 84, Carlos Jiménez, se juega bastante duro dentro del terreno de juego, y así de sencillo es ganarse una tarjeta amarilla en este encuentro que se vive al máximo nivel. Aparece el número 85, Fabio Vargas, con esa tarjeta amarilla que se lleva. De esta forma el árbitro central Saúl Ali Guzmán ha sacado bastantes tarjetas, ha platicado con muchos jugadores, ha regañado gente incluso, y bueno, un partido, bueno, ya lo mencionábamos al inicio, árbitros que, bueno, deben de tener el carácter interesante y un carácter bastante fuerte para tener la capacidad de llevar a cabo este tipo de encuentros que se viven a un máximo nivel aquí en la Liga TDP, en la zona centro del país. Carlos Fuentes con el despeje, intentando quien, tratando de encontrar a Rosendo, cuidado porque Rosendo trata de quedarse con el esférico, finalmente se equivoca, no se habla a la gente del Aguas, y así de sencillo entregan el saque de esquina para el equipo local, el equipo de Footcar Cachorros de León. Saludar a toda la gente que se conecta a través de redes sociales. Moradiño, vamos Guas, saludos a la cancha Yoga Bonito, la histórica cartonera nivel Dios, donde se hacen los cracks en el barrio de San Miguel. Saludos a Moradiño, ya nos ha tocado ir a la histórica cartonera con el equipo, con la transmisión de Cancha TV. Saludar al buen Moradiño que está conectado a través de las redes sociales. Viene Javier González con el centro, antes aparece la bandera levantada de Salvador Campos, el asistente número uno. Y de esa forma marca el fuera de lugar y la pelota le pertenece al equipo visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A todo esto se fueron 44 minutos, estamos llegando al tiempo de compensación. A la distancia ambos escuadras se están calentando en la banca. Se para por supuesto el equipo local de Cachorros de León para hacer algunos ligeros calentamientos, porque puede ser que el director técnico Raúl Martínez necesite los servicios de algún jugador que esté en la banca para tratar de cambiarle la cara al partido y tratar de obtener o de proponer alguna respuesta dentro del segundo tiempo. Cuidado porque viene la falta a favor del equipo local, el equipo de Footcar Cachorros de León, que gana la falta, tiene el balón parado y viene Javier González para tratar de tener la pelota en circulación. Dice Jesús Silva, buena transmisión, vamos Guas. Saludos Arce Silva, saludos a Jesús Carmona, a Fuensanta Castañeda, perdón, a Óscar Escobedo, saludos a toda la gente que se conecta a través de la página de Deporte Digital, a través de la página de Cancha TV y por supuesto a través de la página de Footcar Cachorros de León. Bien, el pase bastante largo antes del corte defensivo por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Corta la jugada cuando todo esto ya son los 45, casi 46 minutos. Entramos en tiempo de compensación de este primer tiempo. La falta, balón parado por parte del equipo de Cachorros. Bien, oportunidad interesante. Las algarabías dentro del terreno de juego. Ya que metan a Sergio, dice Jesús Silva. Vamos, Guas. Saludos a toda la gente que se conecta a través de redes sociales. Aquí estaremos leyendo sus comentarios conforme avance el partido durante este primer tiempo, y también en el segundo tiempo estaremos a los servicios de todos ustedes en los comentarios. Ahí está Saúl Ali Guzmán señalando que hasta que pite se puede poner la pelota en circulación. Se perfila quien, aparece Salvador Velázquez junto con Javier González, el capitán, quien será la persona que mande la pelota hasta la olla. Aparecen 2, 4, 5 personas al ataque por parte del equipo de Cachorros. A la distancia veo a Rosendo, veo a Cristian Mayorga, Fernando Zúñiga, David León, aparece Fray Castillo. ¿Quién aparece? Viene la jugada interesante, Javier González manda la pelota, aparece Chendo. ¡Aparece Chendo! ¡Chendo deja pasar la pelota! Se escapa la oportunidad para el equipo de Cachorros y de esta forma el árbitro central Saúl Ali Guzmán checa su cronómetro, se termina el primer tiempo. El marcador a través de la pantalla de Deporte Digital
Y a través, por supuesto, de Cancha TV y del Footgar Cachorros de León. Está 1-0. Partido bastante, bastante interesante, bastante intenso. Habrá que checar muchas cosas. El director, ambos directores técnicos, perdón, habrán que revisar bastantes situaciones que hemos vivido dentro de este primer tiempo. Un equipo de Cachorros que inicia con esa mentalidad un poco cabizbaja, en donde trata de detenerse, de cubrirse un poco más. Trata de mantener su zona, mantener su marca, y un equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas que desde el primer minuto llega con esa intensidad a tratar de hacer daño al equipo rival. De esta forma vamos a la pausa y regresamos. Su servidor Alexis Negrete desde el Instituto Oviedo para todos ustedes a través de las tres páginas Footcar, Cachorros de León, Cancha TV y por supuesto Deporte Digital. Vamos a la pausa y regresamos al medio tiempo para las mejores jugadas de este primer tiempo. No le cambien, regresamos. Chovis de la Colonia La Florida en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de pieles se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo, o llámanos al 778-4152. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en la cancha Chovis de la Colonia La Florida. Desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468. O búscanos en redes sociales como Footcar Cachorros de León. Piloto y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de tercera. Somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes en la cancha Chovis de la Colonia La Florida en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de pieles se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo, o llámanos al 778-4152. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en la cancha Chovis de la Colonia La Florida. Desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468. O búscanos en redes sociales como Footcar Cachorros de León. ¿Quieres
¿Quieres jugar tercera división con nosotros? Ingresa a nuestro equipo piloto y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de tercera. Somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes en la cancha Chovis de la Colonia La Florida en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de pieles se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo. O llámanos al 778-4152. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en la cancha Chovis de la Colonia La Florida. Desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468. O búscanos en redes sociales como Footcar Cachorros de León. Tercera división con nosotros, ingresa a nuestro equipo piloto y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de tercera, somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes en la cancha Chovis de la Colonia La Florida en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de pieles se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo. O llámanos al 778-4152. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en la cancha Chovis de la Colonia La Florida. Desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468. O búscanos en redes sociales como Footcar Cachorros de León. Tercera división con nosotros, ingresa a nuestro equipo piloto y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de tercera, somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes en la cancha Chovis de la Colonia La Florida en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de pieles se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo. O llámanos al 778-4152. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en la cancha Chovis de la Colonia La Florida. Desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468. O búscanos en redes sociales como Footcar Cachorros de León.
jugar tercera división con nosotros? Ingresa a nuestro equipo piloto y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de tercera. Somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes en la cancha Chovis de la Colonia La Florida en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de pieles se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo, o llámanos al 778-4152. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en la cancha Chovis de la Colonia La Florida. Desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468. O búscanos en redes sociales como Footcar Cachorros de León. Tercera división con nosotros, ingresa a nuestro equipo piloto y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de tercera, somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes en la cancha Chovis de la Colonia La Florida en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de pieles se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo, o llámanos al 778-4152. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en la cancha Chovis de la Colonia La Florida. Desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468. O búscanos en redes sociales como Footcar Cachorros de León. Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso aquí en el Instituto Oviedo, listos para ver, por supuesto, las jugadas más interesantes, en especial, bueno, el gol que, el único tanto de esta tarde para el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y por supuesto alguna que otra jugada que se nos pueda pegar ahí para tratar de analizar este primer tiempo de cara, bueno, ya al segundo tiempo que también está por comenzar. Vamos con jugadas interesantes dentro del partido, un partido que, bueno, inicia el equipo de la UAS con jugadas con esa presión intensa en donde los caracteriza tratar de llegar por las bandas, tratar de hacer cambios de juegos interesantes, y de esta forma, bueno, aparece un equipo de la UAS con esas intenciones. Pero también el equipo de Cachorros con tiros de esquina, con faltas a balón parado, este manotazo que saca Santiago Flores, de esta forma tratando de sacar pelotas de su zona. El equipo de Cachorros seguía intentando en algunas ocasiones, pero también el equipo de la UAS tratando de tener esa posibilidad de quedarse con el esférico. Jugadas que, bueno, bajaba Rosendo Velázquez ahí en algún fuera de lugar, bueno, bastante apretado, pero finalmente llegamos a la conclusión de que Fernando Zúñiga García aparecía en fuera de lugar. Oportunidades como estas en donde el equipo de la UAS intentaba pases filtrados, encontrando gente desmarcada, tratando de meterse a esta zona. Esta jugada bastante también apretada, en donde alcanza a ser un remate descompuesto. Finalmente Carlos Fuentes con el pie derecho alcanza a sacar la pelota para que David León conduzca el balón y saque la pelota
de su zona. Ahí se equivocaba en la salida el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Rosendo tenía dos jugadores a la par y bueno, decide hacer el disparo. Finalmente se arrodilla Santiago Flores y se queda con el esférico. Aquí está la jugada del gol, en donde pisa perfectamente la pelota, hace el disparo poco descompuesto, pero alcanza a hacer un buen disparo descompuesto, cruzado, Fabio Vargas, y de esa forma manda la pelota al fondo de las redes. Ya lo estaba ganando el conjunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con ese tanto así lo festejaban, y por supuesto también la algarabía se escuchaba dentro del terreno de juego. Y una vez más aparecía por esa zona Obed Dávila, en donde con esos disparos alcanza a sacar la pelota Carlos Fuentes, pega en el travesaño y de esa forma evita la caída de su marco para así seguir manteniendo la portería en el 1-0. Y aquí la jugada del penal, en donde el empujón es clarísimo de Óscar Arredondo, si no me equivoco, y viene David León para el disparo desde los 11 pasos. De esa forma anuncia prácticamente el disparo y la dirección. Entonces el arquero alcanza a sacar en dos tiempos esa jugada, y finalmente la pelota y la oportunidad se van del equipo de Cachorros. Más jugadas para el equipo local, en donde trataban de llegar a balón parado. Una de estas importantes, en donde Rosendo tenía la oportunidad de tratar de hacer el remate. Y de esa forma, bueno, eso es lo que sucede en un primer tiempo que, bueno, estaba llenándonos de emociones. El árbitro central, bueno, ya también están los jugadores listos dentro del terreno de juego, checando las últimas instancias. Saúl Ali Guzmán, junto con Salvador Campos, el asistente número 1, Salvador Campos, acompañado del asistente número 2, Valeria Muñoz, que es la tripleta que hoy manda la federación para tratar de cubrir este partido interesante. Se viene el segundo tiempo, que se platica en vestidores, que se platican ambos escuadras de cara al segundo tiempo, de cara a un partido complicado para el equipo de Cachorros, que está navegándolo contra corriente, y también un equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas que, bueno, también trata de mantener y aumentar la ventaja en el marcador. 1-0, pero al fin ventaja en esta tarde de sábado aquí, con el equipo de Footcar Cachorros de León recibiendo al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El árbitro central, Saúl Ali Guzmán, checando las últimas instancias, checando cualquier detalle que pueda suceder dentro del terreno de juego, checando cronómetros. Vamos a estar listos. Ahí está acomodándose, por supuesto, el servicio médico por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el preparador físico Jesús García, acompañando al director técnico Asael Fraire, que nos visitan desde la ciudad de Zacatecas para llevar a cabo este gran partido. Segundo tiempo, veo a Raúl Martínez un poco tranquilo ya después de su nerviosismo, sentado en la banca tratando de esperar la respuesta de sus jugadores, y de esta forma, bueno, tratar de incluso empatar o dar la vuelta en el marcador. Y por supuesto del otro lado veo a Asael Fraire de pie, bueno, ya sentado, tratando también de tener esa posesión de pelota y también mantener ese marcador con esa tranquilidad. Ahí se ve a Asael Fraire y también el director técnico Raúl Martínez por parte de Cachorros. Así arranca este segundo tiempo, tocando la pelota rápidamente el equipo de Cachorros, tratar de sacar la pelota de su zona, yéndose al ataque. Aparece aquí en el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas con ese corte de pelota. Aparecía Jorge Cabrera cortando el esférico. Cuidado, porque se lleva un fuerte golpe el jugador por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El árbitro central, Saúl Ali Guzmán, marca la falta a favor del equipo de la UAS, el equipo visitante, esperando a ver qué se platica en vestidores, qué se platica, por supuesto, en un partido donde lo navegas contra corriente, y de esta forma, bueno, tratar de revertir los papeles en este segundo tiempo, que aún queda bastante, bastante tiempo para ver qué nos regalan ambos equipos para esta segunda mitad. La pelota en juego por parte del equipo visitante. Aparece quien, no aparece nadie, Miguel González, el Yoyo, se queda con el esférico, saliendo por conducto de la derecha, tratando de tener posibilidad de pase. Cuidado, que el pase llega demasiado corto, y aparece este número 70, Edgar Martínez, para tratar de quedarse con la pelota. Finalmente Javier González corta el esférico, yendo con el esférico. Rosendo Velázquez corta, trata de hacer la peinada. Finalmente la pelota llega hasta las manos de Santiago Flores, para así ganar el despeje. El despeje para encontrar hombre desmarcado dentro del mediocampo. Javier González con el esférico, se equivoca en el pase. Apenas estaba regresando Cristian Mayorga y Chuy. Javier González se equivocaba en el pase, y otra vez Santiago Flores con el esférico, el arquero titular por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tratando de tener alguna opción adelante. Finalmente el corte defensivo de David León. Yo te invito a que nos comentes
cualquier detalle, cualquier opinión, saludo, mensaje que tú desees, a través de cualquiera de las tres páginas estaremos dándole lectura a tus comentarios, a tus saludos. Ahí estaremos en las tres páginas, tanto de Deporte Digital, Cancha TV y Footcar Cachorros de León, para todos ustedes, ofreciéndoles lo mejor de lo mejor, junto con la producción de Deporte Digital. Ahí está la pelota a balón parado que gana el equipo de Cachorros. Fernando Zúñiga se duele de una posible patada que le alcanzan a dar. Y de esa forma el árbitro central, Saúl Ali Guzmán, marca esa falta a balón parado para el equipo de Cachorros. 1-0 está el marcador. Ya se pone de pie Raúl Martínez con brazos cruzados, tratando de esperar la respuesta de sus chavos, de sus pupilos, que hoy, bueno, lo están perdiendo en el marcador. ¿Quién viene? Salvador Velázquez con el esférico, encara la marca, por supuesto, ya le alcanzan a hacer la pasada, finalmente recorta hacia atrás, tiene que entregar. ¿Con quién? Aparece Francisco Castillo para mandar el centro, hombre desmarcado dentro del área, es Fernando Zúñiga, entrega el pase, finalmente el disparo de Miguel. No, aparece Javier González, Chullito para hacer el disparo de pierna derecha, pero antes la barrida ocasiona el desvío y finalmente Santiago Flores se queda con el esférico. La salida por conducto de la derecha, aparecía Jorge Cabrera para tratar de mandar el pase. Finalmente, ¿quién es? Ahí está Fray Castillo mandando el pase. ¿A quien encuentra desmarcado? Aparece Cristian Mayorga, peina la pelota. A ver si alcanza el esférico Fernando Zúñiga. Barrida espectacular. Alcanza, ¿no? No alcanza a ganar el saque de manos. Y bueno, es este saque de meta a favor del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El partido, bueno, inicia con esa seguridad por ambos equipos. Un equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas con esa seguridad dentro debajo de los tres palos, con Santiago Flores que toca muy bien la pelota, sabe jugar bastante bien con los pies, tiene salida y eso le ayuda bastante al equipo para tratar de tener a ese hombre extra dentro del terreno de juego como es el arquero, jugando con los pies. Finalmente la pelota le pertenece al equipo de la UAS con ese robo de balón por parte de Jorge Cabrera, que ya se duele de la patada y gana la falta. El árbitro central, acompañado de Salvador Campos y Valeria Guzmán, la tripleta arbitral que nos visitan para ese gran encuentro aquí en el Instituto Oviedo. Aprovecho bien rapidísimo para saludar a nuestros amigos de Euroquim, porque vas a encontrar lo mejor en productos para acabados en piel. Búscalos en redes sociales como Euroquim para que tengas la mejor calidad. Y nosotros, tus amigos, tanto tu servidor Alexis Negrete, de verdad te lo recomendamos. Viene la pelota a balón parado por parte del equipo de la UAS. ¿Quién viene? Jorge Cabrera, el capitán, para poner la pelota en juego. ¿Quién aparece? 2, 4, 5 personas dentro del área. Viene el centro, aparece Carlos Fuentes con esa seguridad para quedarse con el esférico. La salida que tiene, ¿quién viene a recibir? Cristian Mayorga trata de recibir el esférico, alcanza a cubrir perfectamente la pelota. Finalmente la marca, el árbitro central marca la jugada y bueno, de esa forma se queda con el esférico el equipo de Cachorros de León. Se daban de manotazos tanto Cristian Mayorga como el jugador central, parece ser que era Óscar Arredondo, no alcanzó a ver quién era, pero así gana la falta, gana la posesión de la pelota el buen Cristian Mayorga. Ya va el árbitro central para tratar de platicar con alguno de los jugadores, a dar alguna prevención. El número 64 es el buen Benjamín Romo. Va a sacar tarjeta amarilla, sí, saca tarjeta amarilla bastante bien sacada después de lo que ocasiona ese tipo de jugadas. Por hablar con la asistente número 2, Valeria Muñoz, por reclamos. Y bueno, se gana, así de fácil es ganarse una tarjeta amarilla en estas instancias. Y bueno, ya lo hemos comentado en otros partidos, las tarjetas amarillas le cuestan al equipo que las recibe una cantidad económica bastante grande, porque en su momento también a tu servidor Alexis Negrete nos llegaron a cobrar las tarjetas. Entonces ya mejor le pensábamos en reclamar al árbitro en esa situación. Y en esta ocasión, bueno, este partido sí han llovido tarjetas amarillas. Viene la pelota a balón parado, viene Javier González, oportunidad interesante, no pierda de vista la pelota porque se viene el equipo de Cachorros, 5 personas dentro del área, tratan de tener la jugada, allá va el centro, aparece quién, el remate de Fray Castillo, no, el corte defensivo por parte del equipo de la UAS, otra vez le pertenece la pelota al equipo de Cachorros. ¿Quién aparece? Salvador Velázquez para realizar el saque de manos. Ya calientan bastante bien el equipo de Cachorros con esa intensidad para tratar de tener una opción dentro del banquillo.
la pelota, serie de rebotes. Finalmente Jorge Cabrera se queda con el esférico, con ese pase filtrado, encontrando a alguien, Miguel González cortando el esférico de cabeza, manda la pelota, saque de manos, saque de manos para el equipo visitante. La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene esa oportunidad clara para poder tratar de quedarse con el esférico. ¿Quién viene? Últimos detalles, checando ahí, sacando la pelota para tratar de encontrar algún hombre desmarcado. Aparece Benjamín haciendo el saque de manos. ¿Quién encuentra desmarcado? Finalmente aparece ahora Edgar Martínez. Edgar Martínez con la pelota. Se da la vuelta con la marca de Yoyo. Cuidado, porque marca la falta perfectamente. Alcanza a meter el cuerpo a destiempo y de esta forma se gana la pelota, balón parado, el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo te invito a que sigas con nosotros a través de la página de Cancha TV, a través de la página, por supuesto, de Cachorros de León, y a través de la página de Deporte Digital, porque recuerden que tenemos lo mejor de lo mejor para cubrir a estos equipos más representativos de la ciudad. Y bueno, en algunos momentos a ver si hay chance de que nuestro señor productor Luis Omar Morales también dé su apunte fino en este gran partido, porque hoy está, lo veo un poco serio, pero también emocionado con ese partido, que este partido ya hablábamos semanas antes que iba a ser un muy muy buen partido, y eso se está demostrando dentro del terreno de juego. La pelota que rebota en la humanidad de la defensa, viene el disparo por parte de Edgar Martínez, la pelota pasa desviada de la portería. Y esto se sigue manteniendo cuando ya son 8 minutos de partido. Francisco, platícanos, ¿qué se platica en vestidores en un medio tiempo en donde estás perdiendo en el marcador, navegas contra corriente, tus jugadores salen con esa desesperación, con esa actitud cabizbaja? ¿Qué les dices a tus jugadores? ¿Qué platican con ellos el director técnico? Pues que hagamos lo que sabemos, tocar rápido, jugar sencillo y que la cabeza arriba siempre, y o sea, sacar el resultado, porque es a lo que venimos, ¿no? A ganar, y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué virtud se destaca de la banca? Vemos bastantes hombres en la banca a comparación de otros equipos, a comparación del equipo de la UAS, que hay menos. Hay más opciones y sí se pueden utilizar todas esas opciones, ¿o cómo lo ve Raúl Martínez? No, pues todo, como dice Raúl, todos los que tenemos para hacer otro cuadro y meterlo, y fácilmente les podemos sacar pelea. Así que lo que dice siempre es que si no puedes, que nos digas de una vez para hacer el cambio, ya que todos tienen el mismo nivel que si estuvieras jugando de titular. Ahí está perfectamente el comentario, totalmente de acuerdo por parte de Francisco Vizcaíno, que nos acompaña aquí en los apuntes finos. Él es jugador profesional del equipo de aquí de Cachorros de León. Hoy nos acompaña, hoy le toca estar de este lado en zona de tribunas. Desgraciadamente hoy no fue convocado, pero bueno, hoy le toca estar en los apuntes finos. También saludar a la gente que se conecta a través de redes sociales. Ahorita leemos algunos comentarios tanto en la página de Deporte Digital, la página de Cachorros y en la página de Cancha TV. Cuando viene Miguel González, el Yoyo con la pelota, encara la marca, hace la bicicleta, recorta hacia el centro. Aparece quien se quita la marca de tres. Ahora aparece Rosendo para mandar el centro. Finalmente rebota la humanidad. Se pelea bastante fuerte. Y el árbitro central, Saúl Ali Guzmán, marca la falta a favor del equipo visitante. Se escuchan las algarabías aquí en el terreno de juego, también aquí en la zona de tribunas, que es por supuesto la gente que se dio cita aquí en el Instituto Oviedo, que hoy tenemos casa llena. Aquí la gente que se da cita. Saludar a toda la gente que se conecta. JC Sánchez, vamos Oscar Naum. Eres grande, hermano. Xochil Pacheco, saludos a Moradiño. Saludos al mecánico automotriz Magaña. Ah, esa. Cualquiera que necesite un mecánico automotriz, ahí está la dirección con el buen Moradiño. Saludos a Cancha TV. Saludos, Moradiño. Te mando un fuerte abrazo. También saludar a Esmeralda Ramos, que se conectan ellos a través de la página de Deporte Digital. También saludar a la gente que se conecta a través de la página de Footcar, Cachorros de León. Paul López, saludos para Cachorros de León. Jorge Rosales, gracias por transmitir. Saludos, vamos Cachorros, sí se puede. Cuidado porque viene Miguel González. Yoyo con el esférico, alcanza a hacer la bicicleta, recorta perfectamente bien, tiene que retroceder, toca con Francisco Castillo. Francisco, que también levanta la cara, trata de mandar el centro, finalmente lo consigue y gana, ¿no? Se equivoca, ocasiona la mano, y de esa forma el árbitro central, Saúl Ali Guzmán, marca la mano y la pelota le pertenece al equipo de Cachorros. Decía Jorge Rosales, gracias por transmitir, saludos, vamos Cachorros, sí se puede. Que el Lobo le eche porras a su hermano. Saludos.
Saludos a la gente que se conecta y que siempre está al pendiente de nosotros en cualquiera de las tres páginas para tratar de llevarles y traerles lo mejor de lo mejor aquí a través de las tres páginas. A falta, perdón, ¿no? El saque de manos a favor del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Quién viene para recibir? Aparece Edgar Martínez para recibir el esférico. La marca pegajosa por parte del equipo de Cachorros. Se quejan de la falta, pero el árbitro central Saúl, con ese carácter y por supuesto con esa decisión firme para marcar la falta y prácticamente regalarle la posesión de la pelota al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Quién viene? Aparece Jorge Cabrera, acompañado de Edgar Martínez. Finalmente viene Jorge Cabrera, el capitán, para tratar de poner la pelota en circulación. Aparece una posición interesante por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 2, 4, 5 personas dentro del área. Manda el centro, finalmente aparece el último hombre. De aquel lado alcanza a hacer el recentro. Antes aparece Carlos Fuentes, se queda con la pelota. La salida que tiene Carlos. Entrega para que venga quien, Cristian Mayorga, que trata de recibir la pelota. Es demasiado difícil recibir la pelota cuando viene botando. Y es lo que le sucede al buen Cristian Mayorga. Ahí está, aparece con la pelota Diego Campos. Se equivoca, ahora tiene la salida. ¿Quién es? Fernando Zúñiga. Entrega el pase cara a Cristian. Cristian hace el disparo de primera. Se escuchan los suspiros. Se escucha la algarabía. La gente que necesita ese gol, necesita ese empate para tratar de llenar un poco más de emociones. Es lo que necesita el equipo de Cachorros. Meter un gol para poder animarse, para poder tener esa emoción que necesita y esa emotividad que necesita el equipo y los jugadores para tratar de regalarnos todavía un mucho mejor espectáculo del que nos están regalando. Carlos Fuentes con la salida, entrega para que venga aquí en Cristian Mayorga, entrega de primera, Francisco Castillo, cuidado que se equivoca, el jalón preciso por parte del jugador del equipo de la UAS, aparecía Carlos Jiménez para sacar la pelota, jalan al buen Francisco Castillo y se gana la falta y oportunidad interesante para el equipo de Cachorros de León. A la distancia alcanzo a ver a dos jugadores que están calentando con intensidad, alcanzo a ver a Rosales, Isaac Rosales, el buen Bola, que ya hace movimientos un poco más intensos para tratar de ingresar al terreno de juego. También alcanzo a ver a Paolo Pérez, número 12 por parte del equipo de Cachorro, que también ya está calentando para tratar de ingresar en este segundo tiempo y por supuesto darle respuesta al equipo dirigido por el buen Raúl Martínez, que le mandamos un fuerte abrazo al buen Raúl. Viene Javier González, Chuyito con la pelota, mandando el centro. ¿Quién aparece? ¡Al remate! ¡El remate! Alcanzaba a ser Fray Castillo. Fray Castillo se viste de gala con ese remate. Pega en el poste, se escapa la oportunidad para el equipo de Cachorros. Finalmente la pelota alcanza a irse por un costado. Aquí está el buen Moradiño con nosotros. Saludos a la cancha. Yoga bonito. Ahí está el buen Moradiño. Saludos a la cancha Yoga Bonito, la histórica cartonera a nivel Dios, donde se hacen los cracks en el barrio de San Miguel. Mordillo Yoga Bonito desde el barrio de San Miguel, transmitiendo el partido de la UAS contra Cachorros FC. Ahí está el bueno, las palabras del buen Mordillo. Saludos Alex Negrete, transmisión Cancha TV oficial de la cartonera. Ahí está, perfecto, el buen Mordillo con nosotros, saludar. Álvaro Moradiño, ya nos ha tocado estar con él en transmisiones de Cancha TV, en la histórica cartonera. Y bueno, gran persona, gran tipo, el buen Moradiño, saludar que ahora se dio cita aquí en la cancha del Instituto Oviedo para ver un partidazo. La falta, balón parado, le pertenece al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Quién aparece? Otra vez aparece el capitán Jorge Cabrera para tratar de poner la pelota en circulación. Prácticamente todo el equipo de la UAS al ataque. Y todo el equipo de Cachorros en zona defensiva. El único que se queda es Cristian Mayorga. Viene el centro, mandar a alguien. Alcanzan a encontrar a nadie. Carlos Fuentes únicamente vigila la pelota y tiene la salida con sus jugadores. Aparece de aquel lado Fray Castillo. Entrega la pelota con quién. Aparece, si no me equivoco, el buen José Navarrete tocando el esférico. Conducción por conducto de la izquierda. La pelota abandona el terreno de juego y le pertenece la pelota al equipo de Cachorros de León. Cuando vienen ahora sí los cambios por parte del equipo de Cachorros de León. A la distancia parece ser que viene Paolo Pérez, número 12. El 8, Osmar Martínez, viene a la cancha.
¿Quién abandona el terreno de juego? Rosendo Velázquez. Abandona el buen Chendito y también parece ser que abandona Salvador, no, Francisco Castillo. También abandona el número 6. Francisco Castillo son los jugadores que abandonan el terreno de juego y entran con el número 8, Osmar Martínez. Y parece ser que a la distancia sí alcanzó a ver si es este Paolo. Sí, es Paolo Pérez, el número 12 también que ya ingresa. Ahí está, Osmar Martínez, número 8, ya entra a la cancha. Parece ser que es hombre por hombre, posición por posición. Se incorpora, bueno, ¿no? En zona de medio campo, el buen Osmar Martínez, tratando de cambiarle la cara al partido y, por supuesto, de llevar una mejor posesión de balón dentro de esa zona, acompañado, por supuesto, el capitán Javier González. Ahí está, Paolo Pérez, ahora sí se incorpora. Movimiento interesante que hace el buen Raúl Martínez, en donde adelanta a Miguel González, el yoyo, lo adelanta un poco más al ataque para poner en esa zona de seguridad a Paolo Pérez, que ya se incorpora en esa zona de la lateral derecha para tratar de cubrir el espacio que deja, por supuesto, Miguel González, el yoyo. Abandona también por parte del equipo de la UAS el número 56, Donovan García, y ya se incorpora el número 75, Sergio Campos. Sergio Campos es el jugador que ingresa, y en unos momentos más les menciono quién es el otro jugador. Ahora abandona también el número 70, Edgar Martínez. Número 70 por parte del equipo visitante, el equipo de la UAS. Inicia, entra el 65, Diego Reyes, para también tratar de mantener la ventaja. Esos son los cambios por parte, una recapitulada muy rápido por lo de los cambios. Por parte de Cachorro se va Francisco Castillo y se va Rosendo Velázquez. Entra Osmar Martínez y entra Paolo Pérez. Y por parte de la UAS se va Donovan García y se va Edgar Martínez. Y entra, por supuesto, Diego Reyes y Sergio Campos, que ya se incorporan dentro del terreno de juego. Reanudando rápidamente con este saque de manos. Venía en el saque José Navarrete para tratar de poner la pelota en circulación. Finalmente la falta. A balón parado la tiene el equipo de Cachorros. Ahí está Fray Castillo con el esférico. Prácticamente todos los jugadores de Cachorros dentro de la zona rival, tratando de tener opción. Fray Castillo levanta la cabeza, teniendo opción de pase. Manda el centro demasiado cruzado. ¿Quién aparece? Aparecía el remate perfecto por parte de Cristian Mayorga. La pelota alcanza a ser peinada por él, le cala bastante el sol y, bueno, deja pasar la pelota. Entonces escapa la oportunidad para el equipo de Cachorros. Interesante la afición que se da cita aquí en el Instituto Oviedo, no dejando de apoyar, siguen alentando a sus jugadores. Y bueno, seguimos en la espera de que algo más pueda pasar interesante dentro de este partido. Tocando la pelota aparece Sergio Campos, recién entrado. Entrega la pelota ya dentro del área. El recorte es el centro, tratando de hacer el disparo. La pelota que es cortada por la defensa. Aparece la salida con Osmar. Osmar Martínez finalmente otra vez aparece. Obed Dávila con el esférico. Antes el disparo por parte de Jorge Cabrera, rebotado por los jugadores, por parte del equipo de Cachorros. Se juega bastante duro. La presión por parte de Cachorros. Ya rebasa la media cancha, pisa la pelota. ¿Quién? Aparece de aquel lado, si no me equivoco, sí, Salvador, aparecía Salvador Velázquez para tratar de hacer la posesión. Los regaños por parte de Raúl Martínez se ven a la distancia, alcanza a hacer el saque de manos, finalmente es regresado por parte del equipo de la UAS. Otra vez aparece el equipo de Cachorros, entrega para que venga Cristian Mayorga, baja la pelota, tiene el disparo. Se luce aquí en la tribuna, la gente que grita con emoción el gol, la gente que por supuesto, se escucha la porra de Cachorros, se escuchan los gritos, alcanza perfectamente a quedarse con el esférico Cristian Mayorga, baja perfectamente la pelota, alcanza a tener muy, muy buen control de la pelota y de esa forma precisamente manda la pelota al fondo de las redes. Cristian Mayorga llega a 12 goles en este torneo. Y bueno, ahí sumándose a los goleadores por parte del equipo de Cachorros en esta campaña de la segunda vuelta. Qué jugada interesante, qué jugada tan importante. Qué control de balón tiene Cristian. La baja con esa sencillez.
Una pelota que viene por alto, recibiendo de espaldas, él corriendo de espaldas, alcanza a bajar perfectamente bien la pelota. Y con ese disparo potente de pierna derecha, manda la pelota al fondo de las redes. El equipo de Cachorros tiene vida, el equipo de Cachorros sigue con esa presión interesante y de esta forma prácticamente se pone con esa emotividad. Les comenté al inicio del segundo tiempo, el equipo de Cachorros necesita ese gol, necesita ese alivio, esa emotividad para tratar de llevar un mejor partido, y de esta forma les aseguro que el equipo de Cachorros le cambia la cara completamente al partido. Tocando el esférico, el equipo de la UAS encontrando una respuesta. ¿Quién aparece? Este número 58, Diego Campos, entrega la pelota. ¡Viene el disparo! El disparo que pasa por un costado de la portería, que defiende, defiende Carlos Fuentes. Partido interesante. Francisco Vizcaíno, ahora sí el gol. Cae el gol interesante, lo comentábamos al principio del segundo tiempo. El gol le hace falta a Cachorros para que revivan. Ahora, después de esto, ¿qué viene para el equipo de Cachorros? Pues yo siento que va a haber mucha más confianza para los jugadores, para la afición, que se va a aprender más y va a haber más apoyo hacia el equipo, y el equipo se va a levantar, obviamente. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con el comentario de Francisco, en donde prácticamente lo mencionábamos junto con Luis Omar Morales en el medio tiempo. Al equipo de Cachorro le hace falta, bueno, presupuesto, por supuesto, eso le hace falta para tratar de mantener esa posesión de balón que le gusta a Raúl Martínez, que le gusta al equipo de Cachorros de León en esta, su cancha del Instituto Oviedo. Y lo están haciendo de esta forma interesante. Cristian Mayorga tratando de quedarse con el esférico. Antes el corte defensivo por parte de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez cortando la pelota. Aparece quien, Fernando Zúñiga, recibiendo de espaldas. Cuidado porque viene la falta. Antes la asistente número 2, Valeria Muñoz, marca la falta junto con el árbitro central, Saúl Ali Guzmán. Ahí están. Oportunidad otra vez, interesante para Cachorros. Le conviene al equipo de Cachorros mandar pelotas, buscar gente en ataque, porque saben perfectamente que tienen el control de la pelota y de esa forma, bueno, pueden hacer un poco más de daño. Cuatro personas dentro del área. Se perfila aquí en Salvador Velázquez junto con Javier González, el capitán. ¿Quién viene? Allá aparece para mover la pelota. Finalmente viene Javier González, toca de primera. Aparece quien. Entrega con Cristian Mayorga, otra vez regresa con Javier González, se quita la marca de encima, viene para mandar el centro, alcanza a mandar el centro, pero es cortado por la defensa. Ganan el tiro de esquina a favor el equipo de Cachorros. Y de esta forma, bueno, sigue la oportunidad en pie para el equipo de Cachorros de León. Saludar a toda la gente que se conecta. En unos momentos más estaremos dando más lectura a sus comentarios. Cuidado porque se equivoca el equipo de Cachorros. Viene la salida por parte del equipo de la UAS. Otra vez el equipo de Cachorros. Cuidado con Salvador Velázquez. El partido está de ida y vuelta. Un partido con esa emoción increíble. Cuidado porque la algarabía dentro del terreno de juego. Ahí se vive. Ahí está Miguel González, el Yoyo, con esos reclamos. Y bueno, llevándose, por supuesto, la tarjeta amarilla. No alcancé a ver específicamente para quién fue la tarjeta amarilla. Para Velázquez, el número 30. Salvador Velázquez es la tarjeta amarilla. Por reclamos y por la jugada que ocasionó. Entonces, el árbitro central, sin dudarlo, saca la tarjeta amarilla. Y bueno, hoy, como bien lo comentamos, lluvia de tarjetas amarillas aquí en la cancha del Instituto Oviedo. Y esto ocasiona que, por supuesto, se vuelve un poco más complicado el partido. Saludar, por supuesto, también al buen Alan Negrete, que está en el partido de Atlético Leones contra Pabellón FC, en donde el equipo de Atlético Leones lo está ganando con esa facilidad 4-0. 4-0 lo está ganando con esa facilidad el equipo de Atlético Leones a un equipo de Pabellón FC. De esta forma, el equipo de Atlético Leones estaría sumando al primer lugar, acercándose, bueno, al primer lugar, y bueno, dejando a estos dos equipos abajo en la tabla general. Que ya se escucha aquí en las tribunas del Instituto Oviedo, Caminos de Guanajuato, para incluso hacer batalla con la gente que viene de Zacatecas. Y bueno, la gente aquí se emociona y nos estamos llevando un muy buen espectáculo. Tanto la gente que está aquí, como también la gente que vive a través de redes sociales. Javier González con el esférico. Cuidado que pasa al pase filtrado. Encontrado aquí en a Paolo Pérez, esperando en la marca defensiva por parte de este número 64, Benjamín Romo, que quedándose con el esférico y ganando el saque de meta a favor del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
saludar, bueno, a ver si hay comentarios. Flor Ramírez, eres un crack, Fabio, saludos. Raquel Lozano, da fuerza, cachorros, vamos. Fuensanta Castañeda, vamos Guas. Vale Franco, vamos cachorros. Vicente González, saludos. Un saludo para Cachorros de León de parte de Juan Pablo de la categoría, del profe Memo, siguiendo su huella. Saludos a toda la gente que se conecta y que nos escribe en sus comentarios. Para nosotros es un gusto darles lectura y precisamente que ustedes formen parte de esta transmisión. Viene el equipo de la UAS mandando el centro. ¿Aparece quién? Fray Castillo. No, antes aparece Carlos Fuentes para quedarse con el esférico. Cuidado porque la falta parecía ser que le dejan el pie al buen Carlos Fuentes. El árbitro central, Saúl Ali Guzmán, apenas detiene el partido. Y Salvador Campos le dice que no pasó nada, que Carlos Fuentes está fingiendo con esa parte. Está fingiendo en esa situación. Quizá para ganar tiempo, para ganar un foul a su favor. Se vienen cambios por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En unos momentos les mencionamos quiénes son los cambios para esta situación. En donde, bueno, prácticamente ahora el partido no está para ninguno de los dos. Y de esta forma, bueno, cualquiera puede incluso tener esa ventaja para tratar de aumentar en el marcador. Fátima Castillo, venga. Mi niño Oscar Nahum, saludos. Jesús Silva, vamos Guas, ya lo he leído, por el triunfo. Saludos a toda la gente que se conecta a través de las redes. Esto es en la página de Deporte Digital. Y checamos también en las otras páginas a ver si hay más comentarios de todos ustedes, que para nosotros ya saben que es un gusto leerlos y un gusto hacerlos parte de nuestras transmisiones. Domingo Jiménez Sierra, saludos para el Toro Carlos Jiménez desde Jerez, Zacatecas. Saludos. Saludos, por supuesto, a todos los que se quedan. Viene el cambio a favor del equipo de la UAS. Entra el número 82. Sale el 58. El 58, Diego Campos. Y entra con el número 82, Johan Rosas. Johan Rosas es el que se incorpora. Y se va el 85 también, el buen Fabio Vargas. Y entra el 71, Carlos Medina. Ahí está. Son los jugadores que entran. Recapitulamos rápidamente. Se va Fabio Vargas. Y se va Diego Campos. Y entra Carlos Medina. Y entra Johan Rosas. Ahí están los cambios, por supuesto, que manda el director técnico Asael Fraire de cara a estos minutos que restan de este segundo tiempo, porque estamos en el minuto 30 del segundo tiempo. Un partido que se vuelve intenso. Cuidado porque Fernando Zúñiga roba el esférico. Aparece quien, entrega para Osmar Martínez, entrega para Javier González. Pisa la pelota, tiene la posibilidad. Va a ser el disparo, es el disparo. El disparo que pasa por encima de la portería, rozando el travesaño. El disparo del capitán Javier González. Esto se vuelve intenso, esto yo te invito a que sigas con nosotros, siguiendo la huella de Cachorros, porque aquí estamos cada 15 días para traerles lo mejor, y por supuesto que este equipo no decepciona, y se lleva por supuesto la algarabía de las personas. Ahí está el carácter del capitán Javier González para tratar de robar el esférico. Finalmente comete la falta y la pelota le pertenece al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Quién viene? El número 88, Oscar Arredondo, para tratar de poner la pelota en circulación. Levanta la cara, trata de hablar con sus jugadores, manda la pelota hasta la olla, encontrando a quién antes del corte defensivo por parte de Paolo Pérez. Pero el árbitro central marca, por supuesto, el jalón, y de esta forma, el árbitro central, pues bueno, otra vez lo reitero, marca la falta y tiene la pelota el equipo de los Cachorros de León. Ahí está el árbitro deteniendo, por supuesto, el partido, porque el balón debe estar en la zona en donde se situó la falta. Viene Carlos Fuentes con ese despeje, tratando de encontrar hombre desmarcado. Aparece quién, Javier González, no se queda con el esférico. La respuesta por parte del equipo de la UAS. Fray Castillo con el esférico, toca de primera con Javier González, el buen Chullito. Entrega con Paolo que se equivoca con el pase de primera intención. Entrega el pase equivocado y regala el saque de manos a favor del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Osmar Martínez trataba de quedarse con la pelota. Cuidado porque viene Carlos Medina, recién ingresado por conducto de la izquierda. Ahí está tratando de tocar la pelota. Ahora con el 74 aparece Dylan Santa Cruz. Cuidado porque Javier González, el buen Chullito, saca la pelota y se lleva las palmas de la afición aquí, que se dio cita en el Instituto
Oviedo. Osmar Martínez con la pelota, con ese pase filtrado, encontrando a Fernando Zúñiga. Voy con patrocinadores. Antes viene Fernando Zúñiga, se quita la marca. Barrida por parte del buen Óscar Arredondo. De esa forma, manda la pelota, saque de manos a favor del equipo de Cachorros. Quien viene, entrega para Miguel González, el buen Yoño. Yoyo con la marca pegajosa, ya no alcanzamos a ver efectivamente la jugada. Finalmente el árbitro central marca la falta a favor por parte del equipo de Cachorros. Aprovecho rápidamente para saludar a nuestros amigos de Curtidos Muñoz, porque tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio en Curtidos Muñoz. Ya saben que la calidad nos distingue y es nuestra carta de presentación. Recuerda que si quieres jugar en tercera división con nosotros, primero debes de ingresar al equipo piloto, ya que somos Cachorros de León. Para más informes en redes sociales, en la página de Foodcar, Cachorros de León. Taninos y Más tiene para ti lo mejor en productos químicos para la industria curtidora. Búscalos en redes sociales y forma parte de ellos. Para la industria curtidora, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Stovek Ropa Deportiva, visítanos en Acapulco 222, Colonia El Cuesillo, o búscanos en redes sociales como Stovek, porque Stovek muestra lo mejor de ti. Viene Cristian Mayorga para mandar el centro, aparece Javier González, baja la pelota de chilena. Se avienta la chilena Javier González, el buen Chuyito. Pega en el travesaño. Pega en el travesaño, la pelota se escapa. Esto se vuelve interesante. Yo te invito que a los 33 minutos de partido sigas con esta transmisión y sigas con el partido, porque esto se vuelve interesante y toma un muy, muy buen sabor de boca. En cuanto tengas chance, Luis Omar Morales, de dar tu comentario, porque quiero escuchar tu opinión. Porque este partido se está poniendo bastante bueno y sé perfectamente que tienes un comentario en la boca que quieres decirlo y no se te ha dado la oportunidad, Luis Omar. En unos momentos vamos contigo para que, bueno, puedas explicarnos qué es lo que pasa. Viene el disparo, llega a las manos de Carlos Fuentes, se queda con el esférico. Rápidamente la salida por parte de Carlos. ¿Encuentra a quién? A nadie, prácticamente de portero a portero. Y de esa forma, Santiago Flores se queda con el esférico. Cuidado porque se equivoca la salida. Aparece quien, Fernando Zúñiga con el esférico. Se quita la marca de encima. Cuidado que mete cuerpo precisamente. Alcanza a ganar la pelota Fernando Zúñiga. Viene para mandar el centro. Viene Javier González, Chuyito. Alcanza a hacer el pase, el disparo. Esto se pone bueno. Esto se pone interesante. Se vive el fútbol al máximo nivel aquí en el Instituto Oviedo. Yo te invito a que sigas con nosotros, que no te desconectes, porque esto se vuelve interesante. El tiro de esquina, cuidado porque aparece nombre de saltos de remate. Viene Javier González, no, aparece Miguel González con el esférico. Yoyo conduce la pelota, viene para mandar el centro, se equivoca la estrella con Fray Castillo, pero la pelota le pertenece al equipo de Cachorros. Siguen intentando el equipo de Cachorros, manda el centro, aparecen todos en fuera de lugar. Finalmente la pelota ahora le queda al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuidado que viene este número 74. Viene para hacer el saque. Se le va la pelota. Se escurre la pelota al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aparecía Dylan Santa Cruz con esa oportunidad. Y se le escapa la pelota para así quedarse con la posesión de la pelota el equipo de Cachorros. Cachorros de León. Viene la jugada interesante. Aparecía el disparo por parte de Miguel González. El Yoyo. Y de esa forma, bueno, ya no cuenta la jugada, parecía ser fuera de lugar. Creo que sí, es fuera de lugar lo que se marca dentro del terreno de juego. Y esta jugada, por supuesto, ya no contaba. Entonces el árbitro central ahí detiene la pelota para que venga ahora el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas tratar de sacar la pelota de su zona. El partido está interesante, está intenso. Está muy alegre dentro del terreno de juego y también en la zona de tribunas. Esto se vuelve cada vez mejor. Yo te invito igual a que no te desconectes, que sigas con nosotros. En cualquier momento puede pasar algo dentro del terreno de juego y aquí estamos para contarles lo que pase dentro del terreno de juego. Fernando Zúñiga con el esférico, entrega la pelota para que venga Cristian Mayorga, el autor del gol. Aparece la barrida, interesante la barrida. Barrida bastante bien hecha por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A ver si alcanzo a ver a la distancia quién es el hombre que se barre, porque alcanza a hacer una barrida muy, muy buena. Saca de la posesión del balón, saca el balón de su zona y, bueno, logra tener, por supuesto, ese tiro de esquina. Cuidado que se calentan los ánimos dentro del terreno de juego. Esto, el árbitro central debe de estar un poco más atento.
tener, por supuesto, tarjetas a la mano, porque los jugadores ahí se están calentando, se está viviendo fuerte el partido. Esta es la rivalidad que se conoce en la Liga TDP, esta es la rivalidad en la tercera división profesional. Y bueno, si quieres formar parte de la tercera división profesional, ingresa al equipo piloto de Cachorros, ya que son Cachorros de León. Más informes en redes sociales para la escuela piloto. En el Instituto Oviedo tienen la innovación educativa, ya que solo aquí en el Instituto Oviedo de León, Guanajuato, la tienen y tienen las mejores instalaciones. Acércate aquí al plantel para que, bueno, te den mayor informe y tengas esa innovación educativa que mereces. Taninos y Más, lo mejor en productos químicos para la industria curtidora. Acércate con ellos en redes sociales. Color Química, lo mejor en productos para Rivera y RTE en curtidora. También saludar a la Academia de Fútbol Cachorros de León, ya que te espera martes y jueves en la cancha Chovis, en la colonia Florida. Más informes, bueno, en las redes sociales de Footcar Cachorros de León. Y recuerda que Stobec, la ropa deportiva, tiene lo mejor para ti. Visítalos en la calle Acapulco 222, Colonia El Cuecillo, o búscalos en Facebook como Stobec, porque Stobec muestra lo mejor de ti. Siguen jugadores tendidos dentro del terreno de juego. Vemos que el árbitro central ahí revisando cualquier situación que se pueda presentar dentro del partido, mientras nosotros aprovechamos para saludar a la gente que se conecta a través de redes sociales. Y también mencionar, bueno, checar el partido Atlético Leonés, porque lo está ganando fácilmente 5-0. Al equipo de Pabellón FC. Y bueno, el partido se vuelve bastante, bastante intenso también. El partido de Atlético Leonés contra el equipo de Pabellón FC. Saludar, por supuesto, al buen Alejandro Negrete, que se encuentra fuera de la ciudad. Y bueno, por eso no nos acompaña ni en esta transmisión ni en la de Atlético Leonés. Por eso el buen Alex Negrete, le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Viene Javier González con el tiro de esquina. ¿Quién aparece para el remate? Aparece nadie. Antes se marca la falta a favor del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vienen, por supuesto, se viene la entrada del jugador que estaba tendido. Y se vienen también, por supuesto, los cambios del equipo local y también del equipo visitante. Saludar a Arce Silva, vamos Guas, si se puede. Alex Negrete, minuto 39 del primer tiempo. Atlético Leonés gana 5-0 al equipo de Pabellón FC. Dice, vamos Cachorros, si se puede, un gran partido por parte de estos grandes equipos. Y ya, saludos a la porra, bueno, ahí saludándose entre las porras. Saludar, bueno, ahí la rivalidad entre las porras y, por supuesto, las familias. Esto es más que nada por el fútbol, por la calentura que nos gana dentro del terreno de juego y también fuera del terreno de juego. Pero al final de esto es deporte y esto nos une y esto nos trae aquí para reunirnos y también reunirlos a todos ustedes en las redes sociales a través de nosotros. Les invito, bueno, a que formen parte de nosotros con sus comentarios, con sus saludos, con cualquier situación que quieran buscar aquí a través de la página tanto de Cancha TV, a través de la página. Ahí está, por parte del equipo de la UAS. Por parte de la UAS, entra con el número 63, Carlos Basarta, y sale con el número 74, Dylan Santa Cruz, es el que abandona el terreno de juego. Parece ser que los 5 cambios ya están hechos por parte del equipo de la UAS. Este es el plantel que ya ahora sí queda conformado por estos equipos. Faltan los cambios por parte del equipo de Cachorros. A la distancia alcancé a ver que entró el bola. Si no me equivoco, sí, entra Isaac Rosales con el número 20. Es el que se incorpora y en unos momentos más les digo quién es el jugador que abandona el terreno de juego, que abandonó el terreno de juego por parte del equipo de Cachorros. Parece ser que es Cristian Mayorga, el número 11, es el que abandona el terreno de juego y así se incorpora. Aún le faltan cambios al equipo de Raúl Martínez. Y de esta forma, bueno, puede ser que lo siga checando, lo siga revisando el buen Raúl, porque aún estamos en el minuto 40, ya 41, estamos en desenlace del partido. Yo te invito a que no te desconectes, se viene oportunidad interesante para el equipo visitante de la UAS. Manda el centro a primer poste, cuidado con el corte defensivo. ¿Aparece quién? Aparece el disparo por parte de este número 75. Sergio Campos alcanza a hacer el disparo de pierna derecha, se va por un costado de la portería que defiende Carlos Fuentes. Esto se mantiene 1-0, llegamos al desenlace, 41 minutos y el partido no pierde esa intensidad.
La pelota que entrega el Yoyo para que venga Fernando Zúñiga con la pelota. Alcanza a hacer el recorte hacia adentro. Sigue con la jugada. Ahora, ¿quién roba el esférico? Parece ser Salvador Velázquez. Aparece quien tiene que tratar de tener la pelota el equipo de Cachorros. Antes el corte defensivo por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí está, teniendo el esférico, zona de medio campo. Aparece otra vez. ¿Quién es? El número 75, Sergio Campos, tratando de hacer el cambio de juego. La pelota que no alcanza a ser bien entregada, y de esta forma otra vez el equipo del Aguas trata de tener la salida por conducto de la derecha. Indicaciones de Raúl Martínez a la distancia. Aparece el capitán Jorge Campos entregando el esférico. Finalmente se equivoca y la pelota le queda a Carlos Fuentes para hacer este despeje y encontrar gente en zona de ataque. Isaac Rosales, el bola, baja la pelota, toca el esférico. ¿Con quién? Con el buen Javier González. Javier Chuyito González entrega con el bola. Miguel González ahora con el pase de primera de Fernando Zúñiga. Devuelve, trata de devolver la pared. Ahí se equivoca, trata de tener la posición de la pelota. Fernando Zúñiga lo consigue. Tiene que tocar el esférico. Toca atrás con Paolo Pérez. Entrega de primera para tratar de encontrar la bola. Finalmente la pelota no es bien entregada. Y otra vez el equipo de Cachorros con esa intención de seguir jugando en zona baja. Ahí aparece Javier González con la pelota. Antes la barrida perfectamente. Marca la falta. Marca la falta a favor del equipo local, el equipo de Footcar Cachorros de León. Y se viene, bueno, oportunidad interesante para el equipo de Cachorros. Hasta que pite, dice el árbitro, retrocediendo por supuesto a la gente que está alrededor de la pelota, porque se perfila Javier González y también se perfila Fray Castillo para pegarle a la pelota. Aquí ya no sé quién puede pegarle. Javier González, diestro, con esa pierna derecha que lo caracteriza por pegarle perfectamente bien al balón. Y también Fray Castillo, defensa central zurdo, que también se perfila sobre su lado izquierdo para tratar de pegarle a la pelota. Cuatro hombres a la barrera. El árbitro bien atento, checando la jugada. Aparecen cuatro hombres al ataque por parte del equipo de Cachorros. ¿Quién se perfila para pegarle? Oportunidad interesante. Esto puede ser en el desenlace. Aparece el disparo de Javier González. ¡No! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué técnica! ¡Qué técnica para pegarle a la pelota! ¡Qué calidad! ¡Qué pierna derecha! ¡Qué pierna derecha tiene Javier González Chuyito! ¡No necesitó potencia! ¡No necesita tanta técnica! Con la pierna derecha de Javier González, la manda por supuesto al fondo de las redes. La pelota que, bueno, ya lo gana el equipo de Cachorros. 2-1 está el marcador. Esa oportunidad interesante, jugada maravillosa con ese disparo de pierna derecha. Manda la pelota al fondo de las redes. La gente se vuelve loca. El festejo de Javier González nos vuelve locos. Y bueno, claramente para las pantallas de Deporte Digital, de Cancha TV y por supuesto de Footcar Cachorros de León. Se vienen más cambios, los últimos dos cambios por parte del equipo de Footcar Cachorros de León. ¿Quién se va? Parece ser amarilla para Javier González, el capitán. Y bueno, este partido está lleno totalmente de amarillas, entonces en cualquier momento puede ser que alguno de esos jugadores llegue a estar expulsado. Mientras tanto, llegamos al minuto 45. Esto está por terminarse. Cuando parecía que se acercaban los penales, de esta forma, Javier González con esa pierna derecha manda la pelota al fondo de las redes y nos regala una postal increíble. Queda, por supuesto, por las que mueres. Y manda la pelota al fondo de las redes. ¡Qué golazo se manda Javier González! Le mandamos un fuerte abrazo al buen Chuyito, gran amigo. Y por supuesto, gran compañero del buen Alan Negrete cuando estuvo en Atlético Leonés. Su paso por Atlético Leonés. Y hoy el capitán, es capitán del equipo de Cachorros. El equipo que dirige el director técnico Raúl Martínez. Se vienen los cambios a la cancha. ¿Quién entra por parte del equipo de Cachorros? Parece ser que abandona Fernando Zúñiga. Y también abandona el buen Yoyo, Miguel González, el Yoyo, y Fernando Zúñiga son los que abandonan. Y va a entrar el número 13, César Serrano. Y también ahorita les confirmamos quién es el otro jugador que va a entrar. Se van con palmas
se van con esa algarabía, con ese muy buen sabor de boca que nos regala el equipo de Cachorros, esa gran intensidad, esa entrega que nos dieron hoy en esta tarde. Bueno, es de agradecerse porque el equipo de Cachorros hoy en este segundo tiempo le cambió totalmente a la cara al partido y bueno, de esa forma logra, por supuesto, poner en ventaja. Entra con el número 18, Octavio Ríos, ahí está, ya se incorpora en zona de ataque y son los cambios que manda el buen director técnico Raúl Martínez. Aquí está Moradinho, tu opinión, Moradinho, acerca de este segundo tiempo. Javier González, un jugador muy, muy bien hecho, muy bien trabajado y manda la pelota al fondo de las redes. Después de haberlo intentado varias veces, se le da esa oportunidad, ¿no? No, no, gran disparo que saca este Chuyito, el capitán de Cachorros FC. Pues lógico que el portero no acomodó bien su barrera, el disparo sale hacia el poste del portero y ahí está el gol de Cachorros FC. No hay que nada que reclamarle, simplemente que un buen disparo de Chuyito. Felicitaciones por su gol, creado en Panteras FC, desde la infantil está surgiendo y ahí están los resultados de Chuyito. Felicitaciones por su gol. Seguimos apoyando a Chuyito y a Chendo del equipo Cachorros y que sigan surgiendo frutos y lo esperemos de ver en las grandes ligas, que es la primera división o en la liga de expansión. Sí, ahí está, perfectamente y totalmente de acuerdo con Moradinho, sí, nada que reclamar, un partido bastante muy muy bien jugado, ambos equipos dieron lo mejor de sí y nos demostraron por supuesto la calidad que hay en el grupo 12, porque estos equipos, bueno, claramente están hechos para liguilla y por supuesto que nos van a regalar un muy buen espectáculo en zona de clasificación, en zona de liguilla. Vaya que estos dos equipos, bueno, son dignos representantes del grupo 12 de la Liga TDP y hoy, bueno, no cabe duda que nos regalan un muy, muy buen espectáculo. Saludar a la gente, aquí seguimos apoyando, dice Arce Silva. Saludos a Mónica, Cachorros, los amo, Raúl Martínez y Profesor Cruz, son el cáncer. Saludos. Saludos a toda la gente, Guasacatecas los apoya, saludos a Arce, Mónica, Raquel Lozano. Qué bonito gol, dice Raquel. Natalia Mejía, qué golazo. Saludos a todos. Fernanda Solís, vamos Guas. Saludos a toda la gente que se conecta a través de redes sociales, a través de las tres páginas. Y bueno, agradecerles por acompañarnos durante estos 90 minutos. Saludos al buen Moradinho, que también está aquí pendiente también de las transmisiones. Y bueno, también a su suegra del buen Moradinho, que bueno, también nos escucha a través de las páginas aquí. Aquí bien establecidas. La tarjeta amarilla por parte del buen David León y se va expulsado porque le sacaron la tarjeta amarilla por los reclamos, por la celebración en el primer tiempo. Le sacaron los reclamos y de esa forma, bueno, se lleva la segunda tarjeta amarilla por aventar la pelota lejos. Y así de fácil, como bien lo comentaba, así de fácil es ganarse una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. Y en esta ocasión, bueno, le toca a David León, que en partidos pasados ya lo habíamos visto expulsado. El partido contra Zorros no aparece el buen David León porque estuvo expulsado el partido anterior ante Zorros. Entonces, bueno, David León ya tiene esa experiencia en expulsiones. Le mandamos un fuerte abrazo al buen David León ahí. Buen amigo, buen camarada del buen Alan Negrete. Y le mandamos un fuerte abrazo al buen David León, que hoy se va expulsado en los últimos instantes. Son 49 minutos. Oportunidad para el equipo. Para el equipo de la UAS, Universidad Autónoma de Zacatecas. 2-1 está el marcador. No te desconectes. Viene quien, Jorge Cabrera. Viene Jorge Cabrera para poner la pelota en circulación. Mientras que David León se va con palmas. Se va con palmas de la cancha. Con esa expulsión, cabizbajo, pero se va con palmas. Palmas de la cancha. Ahí aparece, bueno, el árbitro central, Saúl Ali Guzmán, porque bueno, hace un muy buen trabajo hoy, calmando los ánimos y por supuesto, sin que se le venga la tarde encima, logra llevar a cabo este gran partido, gran espectáculo que nos toca vivir aquí en el Instituto Oviedo, uno de los mejores partidos que nos ha tocado vivir aquí en la cancha. Y bueno, a través de las tres páginas, que yo te invito a que sigas y que le des like para estar al pendiente también y que formes parte de nosotros como la transmisión y tú como aficionado. Viene la pelota a balón parado. ¿Quién viene? Jorge Cabrera tiene oportunidad. Viene el equipo de la UAS tratando de hacer algo. Viene el disparo que pasa por encima de la portería. Por encima de la portería de Carlos Fuentes. Esto se está terminando. Esto parece ser que llegó a su fin. Aparece ya Carlos Fuentes con ese despeje. El árbitro, bueno, diciéndole que ya no se coma más minutos.
dándole la última indicación. Y bueno, sí está checando el árbitro su cronómetro para tratar de terminar y concluir con este gran encuentro que se vivió aquí en la zona norte de la ciudad de León, Guanajuato. El bola con la presión, la salida por parte del equipo de la UAS, la presión por tres jugadores por parte del equipo de Cachorros, marca la falta precisamente y viene por supuesto la salida rápidamente por parte del equipo visitante. Cuidado porque el cabeceo llega hasta los dominios de Carlos Fuentes, que se queda con el esférico y así se acuesta y por supuesto se arrodilla para tratar de comerse algunos cuantos minutos. Saca a sus jugadores Carlos Fuentes, viene para hacer despejes largos. Estos parece ser que está terminado. El despeje bastante largo, encontrando a quién, encontrando a Gómez marcado. De esta forma se termina el partido. Se termina el partido. Cachorros lo gana. Cachorros lo gana. 2-1. Con esa porra interesante, se escucha Caminos de Guanajuato, la afición que los ovaciona con esos aplausos, los ovaciona por supuesto con esas palmas bien merecidas por parte del equipo de Cachorros. Logra hacer un muy muy buen trabajo, hoy no cabe duda que el equipo de Cachorros logra por supuesto tratar de tener esa ventaja dentro del terreno de juego. Y en este segundo tiempo prácticamente le cambia la cara al partido. Se le nota las ganas a los chavos, se les nota el hambre, se les nota la intensidad, que se meten al juego, que lo viven, viven el fútbol y se apasionan al igual que nosotros. Y eso, chavos, está de agradecerse. La gente de aquí que se da cita, se los agradece. Y también nosotros que vivimos del fútbol, se los agradecemos. Allá está el buen Carlos Fuentes, festejando, por supuesto, una victoria importante. Se mantienen en el liderato, se mantienen firmes en los primeros lugares de la tabla general. Y bueno, prácticamente también felicitar al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que hace un muy, muy buen trabajo. Logra hacer partido espectacular, un primer tiempo de la UAS muy, muy bueno, en donde arrincona prácticamente al equipo de Cachorros. Alcanzan a meter el primer gol, pero en un segundo tiempo, las palabras de Raúl Martínez me imagino que son magia, porque los jugadores salen prácticamente con otra cara. El comentario ahora sí, del buen Luis Omar Morales. Yo lo veo serio, lo veo como emocionado también al mismo tiempo, porque sé perfectamente que a él le gustó ver este partido y le gustó estar aquí, porque sí, un partido que se vivió bastante, bastante bonito. Luis Omar Morales, ahora sí te escucho aquí en el palco de transmisión. ¿Qué tal, Alexis? Pues sí, digo, hoy no pude hablar mucho. Estamos aquí en la computadora, estamos en la cámara haciendo doble labor. Pues sí, la realidad es que se sabía que iba a ser un partido de esta manera, con estas emociones, de mucha entrega, de mucho coraje, de mucho desgaste y de mucho nervio. Y me parece que el partido cumplió con la expectativa. Un equipo de UAS que vino por el resultado, vino a presionar desde el primer minuto. Cachorros, que tal vez le costó mucho el primer tiempo, muestra de ello fue el marcador, 1-0 en contra. UAS, me parece que en el segundo tiempo lo que le falló fue que como que le dejó de ir al frente durante muchos minutos, como que perdió la posición de la pelota, le entregó el poder al conjunto de Cachorros, y bueno, con mucho esfuerzo, con mucha garra, Cachorros le alcanza para sacar el resultado. De mucho valor este resultado, porque sabemos lo complicado que es el equipo de UAS. Venía invicto en este torneo, tenía 9 victorias y 6 empates, era el único equipo invicto de este grupo 2, y bueno, hoy Cachorros tiene esa valía, ¿no? Es el equipo que le quita el invicto a los Tuzos. Cachorro se mantiene en el liderato, le saca ahora 5 puntos a los Tuzos UAS, y la realidad es que se va a poner al rojo vivo, porque ahora un equipo, por ejemplo, como Suré, que está peleando por la calificación, ahora se pone solamente, si no me falla la memoria, a 4 puntos de la UAS en el tercer lugar. Así que va a venir un cierre de temporada muy, muy importante, muy cardíaco. Y bueno, pues por supuesto los partidos aquí de Cachorros van a poder seguirlos aquí por Deporte Digital y Cachar TV, por supuesto. Exactamente, sí. Y platicábamos al medio tiempo, ¿no? En donde decíamos, ¿qué le falta al equipo de Cachorros? Porque un equipo de Cachorros lo veíamos en un primer tiempo arrinconado en su zona y después salen en un segundo tiempo con otra cara. En tu opinión, bueno, ¿qué es lo que le faltaba al equipo de Cachorros, Luis Omar? Le faltaba ambición, me parece. En el primer tiempo la ambición fue del lado de los Tuzos UAS, muestra de ello, bueno, fue el gol, que realmente también es una situación curiosa. Fue el equipo de Tuzos, que fue un equipo muy complicado,
La realidad es que después del gol, a lo mejor no tuvo una real de peligro, salvo la que por ahí vimos hace algunos instantes, que rechazó por ahí el portero Fuentes y después pegó en el travesaño. El error, por supuesto, esto me parece que le da un valor doble a la situación que vivió Cachorros, porque también es complicado, ¿no? Reponerse de un error de este tipo. Y bueno, pues ya en el segundo tiempo vinieron estas jugadas, la anotación de Cristian Mayorga y después el gol, un gol, auténtico golazo que hizo Chuyito González. Sí, efectivamente, bueno, en donde decíamos cuando falla el penal David León, esperando que no se le viniera la tarde encima al equipo de Cachorros, y esta es la jugada hoy de la tarde, la postal de la tarde, donde el equipo de Cachorros, bueno, pone a Javier González para pegarle la pelota con esa tranquilidad, manda la pelota al fondo de las redes, parecía ser que el portero Santiago Flores alcanzaba incluso a llevarse la pelota, pero no le da para más y bueno, la pelota alcanza a entrar al fondo de las redes. El último comentario, bueno, por parte de Luis Omar, de cara ahora a lo que son los líderes del equipo. Atlético Leonés lo está ganando fácilmente al equipo de Pabellón. Ahora entonces se pelea el liderato entre Cachorros y Atlético Leonés, ¿no? Sí, Cachorros va a llegar a 40 puntos, Atlético Leonés va a quedar en 38 y los Tuzos Guasa van a quedar en 35. En 35, entonces la realidad, y Club Suré llegó a... A ver, ya se me... 31, es decir, bueno, pues la realidad es que va a estar muy peleado este cierre, tomando en cuenta que solamente hay 3 boletos para la liguilla con ascenso, porque por ahí anda Necaxa, Mineros también peleando, pero ellos van a calificar a la liguilla sin derecho a ascenso, así que la realidad va a ser un cierre muy, muy interesante, y pues no queda más que agradecerle a los dos equipos, ¿no? Porque luego a veces hay partidos que son muy complicados, a lo mejor un poco muy distantes en cuanto al nivel, la preparación, las virtudes de los diferentes equipos. Hoy vimos un partido muy parejo, los dos equipos se entregaron al máximo, por ahí alguna persona en redes sociales decía que estaba para cualquiera y la realidad es que así fue, lo pudo haber ganado los Tuzos, lo pudo haber ganado Cachorros, o nos pudimos haber ido a penales, ¿no? Para definir el punto extra, para pues fortuna del equipo de casa, por el conjunto de Cachorros lo gana y bueno, pues nos regalaron, sin duda alguna los beneficiados fuimos los aficionados que pudimos ver el partido, ¿no? Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con el comentario de Luis Omar Morales. Nada más que para despedirnos, agradecer a toda la gente que se da cita aquí en el Instituto Oviedo y también por supuesto a la gente que se conecta a través de redes sociales. Gracias por acompañarnos, gracias por vivir con nosotros el fútbol en su máxima expresión. Hoy estos dos equipos nos regalaron un gran espectáculo. Felicitar al equipo que gana, bueno, al equipo de Cachorros, y también felicitar al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos regala también un muy, muy buen espectáculo. Desde la cancha del Oviedo, con esta panorámica, su servidor Alexis Negrete, acompañado de Luis Omar Morales en la producción. Les agradecemos por estar con nosotros. Pásenla bien, pasen una linda tarde de sábado. Que descansen y pásenla bien. Hasta la próxima. Informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León.
Si de pieles se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo. O llámanos al 778-4152. En Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en la cancha Chovis de la Colonia La Florida. Desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468. O búscanos en redes sociales como Foodcar Cachorros de León.